Buenas noches, fenómenos. Buenas noches. Iba a decir de fenómena en español, pero recordad que cambiamos el nombre a fenómenos extraños. Y que, bueno, pues hoy estamos en una noche atípica, ya que es martes por la noche. Y estamos, os tengo acostumbrados, mal acostumbrados, a que se emita los viernes, pero hoy es por una ocasión muy especial, ya que tenemos a una grandísima invitada de lujo, desde luego, que viene a hablarnos de su pueblo, de su querido pueblo, de Rojales. Y bueno, antes vamos a pasar un poquito por el chat, que veo por aquí que está Reina Zombie, Cris Muñoz, Kousurey, muy buenas noches, Poli también, Manuel Rivera, buenas noches, Poli Pachada, recordad que esto se emite para Radio Tiflo también. Está Emilio Martín, muy buenas noches, Manuel Rivera también, que creo que lo he comentado antes. Bueno, pues por aquí hay mucha gente que está empezando ya esto a empezar a coger velocidad el chat, como siempre, así me gusta que escribáis mucho. Y bueno, pues ahora os voy a pasar ya con una gran invitada, que desde luego yo ya tenía muchas ganas de tenerla aquí, llevaba ya tiempo, muchos meses programándolo, desde prácticamente el año pasado, pero siempre por X o por Y no siempre se podía hacer, o me pasaba a mí lo del hackeo, o ella le pasaba cualquier cosa. Hoy por fin se ha podido ya, así que sin más preámbulos, bueno, quiero saludar también a la gente de la Sociedad Warren, que sé que estáis por aquí, que os acabo de, creo que os acabo de ver por aquí, así que muy buenas noches también. Y bueno, sin más preámbulos, voy a desmutear aquí a quien tengo aquí de invitada. ¿Quién será? ¿Quién será? Así que buenas noches, Marta de Rojales Misterioso. Bienvenida. Muy buenas noches a todos. Y bueno, que veo por aquí nombres conocidos. Kousurey, por ejemplo, que también la conocí en persona. Emilio Martín Vegas. Bueno, a mucha gente que son muy familiares y que bueno, que estoy encantadísima de estar aquí con ellos y con todos los demás y contigo, por supuesto. Exactamente, el placer ya sabes que es nuestro, que siempre nos gusta traer pues estas leyendas, ¿no?, de la España profunda, del ocultismo, y que además esta semana precisamente es una semana mágica, porque este viernes, y es el motivo principal por el cual no voy a emitir, es la noche de San Juan y vamos a estar grabando una sesión de Wicca con un coven, ¿vale? No se puede decir mucho más, pero vamos a estar haciendo una serie de grabaciones por la noche de San Juan y os espero allí cuando se emita esto, si es que se puede emitir, pues os esperaré aquí a todos, desde luego. Y bueno, vamos a presentar un poco a Marta, ¿no? Pero mejor vamos a dejar que se presente ella. ¿Quién es Marta Ruiz? Bueno, pues Marta Ruiz es una chica de 37 años, de un pueblo del sur de Alicante, una apasionada del mundo del misterio y que desde muy chiquitita pues estaba ahí ligada a todo este mundo y también un poco a la naturaleza, ¿no? Y realmente fue a través de esas energías del mundo de la naturaleza lo que me hizo engancharme al mundo de la radiestesia y también, bueno, pues esas tradiciones orales, el folclore popular, que me encantan las leyendas, las historias, la historia de los lugares, la arqueología y bueno, pues cuando lo juntas todo, pues se empiezan a unir muchos cabos, ¿no? También pues el tema de la fenomenología ovni, en fin, pues todo este tipo de historias, ¿no? Que al final las vas enlazando, vas encajando todas las piezas y que bueno, pues te van saliendo cositas, ¿no? Pero bueno, como me has dicho que me presente, pues diré que soy, bueno, de profesión soy diseñadora, ilustradora. Trabajo pues para ayuntamientos, empresas, instituciones, soy autónoma. Y bueno, pues en el mundo del misterio empecé Rojales Misterioso con una paginita pequeñita de Facebook donde yo hacía unas rutitas por aquí por mi pueblo para enseñar con mucha ilusión pues todas esas cositas que tenemos por aquí. Y bueno, pues una cosa me ha llevado a la otra y bueno, pues se me puede ver en diferentes medios, estoy en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y bueno, pues recientemente también en Cadena Ser se me puede escuchar desde hace más de un año en una sección que hago de Leyendas de la Vega Baja, que es el nombre de mi comarca. Y bueno, pues aquí estamos. Diego, ya no quiero enrollarme más. Bueno, menudo cartel de presentación, ¿eh?, tenemos aquí. Y yo ahora voy a preguntar algo que seguramente mucha gente te habrá preguntado.
Y es cómo te iniciaste en el mundo del misterio, o sea, ¿cuál fue tu punto de inicio? Porque sé que también eres gran fan de la ufología, sobre todo de Jacques Vallée, de nuestro amigo Jacques, que le mando un saludo. Sé que eres gran Ojalá no se fan esté de la viendo. ufología. Qué bueno. Cuidado, 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 ahí lo dejo, cuidado. Bueno, eres gran fan de la ufología también, sobre todo de lo paranormal, pero ¿qué te llevó sobre todo a querer meterte en el misterio y sobre todo en la radiestesia? Bueno, pues creo que hay dos ramas, ¿no? La primera es que me he criado en un lugar y con unas personas. Que bueno, pues la finca de mis abuelos está situada en la zona cero, digamos, de las leyendas más populares de aquí de mi pueblo, porque mi pueblo es un lugar donde se recogen muchas historias relacionadas con damas blancas. Por eso te dije, vamos a bautizar este programa como el pueblo de las damas blancas. Se divide en cinco pueblos diferentes, en cinco ciudades, y al final me quedo aquí, en el pueblo de mis ancestros, porque tiene esa cosica especial. Y realmente fue ahí, ¿no? El inicio, desde que me salieron los dientes, realmente desde que tengo memoria, pues estar en ese lugar, la zona cero de esas leyendas, de esas damas blancas contadas por mis propios abuelos, esas anécdotas, esas cosas que a mí tanto me apasionan. Luego también rodeada de arqueología, porque esa finca donde me crié, esa finca de mis abuelos, pues tiene un poblado ibérico donde se encontró la dama íbera de Guardamar, que es bastante famosa, junto a la dama de Elche o la dama de Baza. Hay un poblado ibérico, hay una necrópolis, hay enterramientos humanos, hay petroglifos también, hay restos de la Edad del Bronce, restos de la Inquisición, que así es como se llama la finca, además. En fin, siempre ha sido objeto de estudio y por allí siempre han pasado pues arqueólogos, gente curiosa, ¿no? Y entonces, desde muy pequeñita me fui empapando de todo eso, ¿no? Y luego ya un poco más de mayor, pues empecé a introducirme en el mundo de la radiestesia, de la mano de Epifanio Alcañiz, que para mí es el mayor referente en España, incluso diría a nivel internacional, ¿no? Del tema de la radiestesia, y en Aprovecho para decir 2017. una cosa. Epifanio Cañiz va a estar aquí sometiéndote a esto ¡Oh! en la semana que viene, el ¡Qué próximo día bueno! 28. Va a estar ¡Qué bien! aquí, va a estar aquí y me dijo que te mandase saludos también de su parte. Así ¡Vaya! que un saludo también para Epifanio, que estará el día 28 aquí dándonos una masterclass de lo que él mejor sabe, que es la radiestesia. Te Sí, dejo es un continuar, máquina. Marta. Bueno, pues como decía, ¿no? La radiestesia, pues desde hace unos años, primero de modo autodidacta y luego ya en el año 2017, pues decidí formarme un poquito más en serio de la mano de este hombre, Epifanio Alcañiz, que como digo, para mí es un referente alucinante. Si cualquiera quiere aprender radiestesia, vamos, mejor referente que él no hay. Y bueno, pues al final, pues una cosa te lleva a la otra y yo soy una persona que fluye y que se deja llevar y que me gusta aprender mucho, soy todo oídos. Y bueno, pues aquí estamos, hasta aquí hemos llegado, Diego. Bueno, ¿quién nos iba a decir, sobre todo a mí, por ejemplo, que me iba a dedicar también a esto después de todas las pesadillas que tenía yo de pequeño, ¿no? También, paradojas de la vida y como dices tú, hay veces que cuando los ancestros te llaman, las cosas del pasado te llaman, pues al final te acabas quedando, ¿verdad? O sea, al final que te acabas enamorando, cuando un lagarto te enamora, es algo que no puedes evitarlo, ¿verdad? Y en este caso, pues Rojales te enamoró. Y además, como bien has dicho, lo has bautizado muchas veces como el pueblo de las damas blancas. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué le decidiste darle ese nombre? Bueno, realmente haciendo referencia a lo que ya existe, es decir, no es algo que haya inventado yo aquí en Rojales. De hecho, esta noche vamos a hacer un recorrido por ese Rojales misterioso, recorriendo un poco esas leyendas populares, porque realmente, ya digo, son historias y leyendas, las dos cosas, ¿no? Porque hay cosas que, o sea, hay historias que tienen nombres, apellidos, fecha, muchos testimonios. Y bueno, pues siempre ronda alrededor del mismo tema. Siempre son damas blancas y siempre son en determinadas fechas, con determinados factores. Y en fin, con una serie de circunstancias que siempre se repiten, como si fuera un patrón, ¿no? Y entonces dije, guau, es que Rojales es el pueblo de las damas blancas. Todo tiene que ver con damas blancas, noche de San Juan, noches mágicas. En fin, ahora mismo vamos a empezar a desgranar, que yo cuando tú me digas, saco aquí toda la artillería y empezamos bueno, pues a Pues mostrar a nuestros amigos aquí el tema. ahora empezaremos ya un poco a desgranar ya tu querido pueblo, porque tiene tantas que hemos tenido que ha sido realmente difícil el poder escoger una. Ha sido realmente complicado. Pero vamos a empezar
por una que a mí me gusta sobre todo, y además te lo he dicho ya muchas veces por WhatsApp, que me gusta sobre todo cómo suena, ¿no? El tema de la Encantá, que Sí. además es un poco la pronunciación típica de allí. Aquí sería diferente, así que sería lo bruto, a lo paleto, en tal, a lo aragonés, a lo bruto pueblerino, pero me gusta esa pronunciación, la Encantá. Y Sí, es una sí. leyenda que además se produjo en una finca donde tú te criaste de pequeñita. Así que cuéntanos un poco la leyenda de la Encantá. Pues a ver, primero tenemos que decir que leyendas de encantadas hay muchas por toda España. En el sureste, la zona del sureste se llaman encantadas, pero bueno, pues también se le conoce como lamias, dones de auja en Cataluña. En fin, recibe diferentes nombres, ¿no? Pero la leyenda aquí de Rojales siempre ha sido bastante famosa, incluso escritores de renombre como Jesús Callejo o como Javier Sierra se han hecho eco de esa leyenda en algunos de sus libros, incluso han estado aquí en Rojales investigando todos estos casos. Y bueno, esta leyenda a mí me toca muy de cerca porque es, como decías tú, ¿no? La finca donde yo me he criado, ese monte que se ve ahí en esa ilustración, que por cierto es mía, la hice en el año 2014 o 2015. Haciendo referencia a esta leyenda. Y bueno, tiene lugar en ese montecito. Es un monte muy característico, como podéis ver ahí en la imagen. Tiene una forma muy redondeada. Parece como si alguien hubiera hecho un montoncito de arena así a mano, como muy artificial, ¿no? Y bueno, pues la leyenda nos traslada precisamente a una noche de San Juan, una noche de San Juan en la que estamos muy próximos ya. Y bueno, pues esta historia cuenta que lo alto de esa cima, de ese monte, en la época de la etapa musulmana, ahí había un torreón, había un castillo árabe, que por cierto todavía se conservan las murallas de esa antigua fortaleza. Bueno, pues allí vivía un jefazo árabe, ¿vale? Un emir, no se sabe realmente el título que tenía, pero vivía allí con su preciosa hija. Dicen que era una hija, pues, adolescente, una chica preciosa. Siempre en esta clase de historias ya sabes que las chicas siempre son guapísimas. Y bueno, pues, cuenta la leyenda que este hombre tenía allí como semicautiva a su hija, incluso la tenía destinada a casarse con un hombre de una taifa vecina, un jefazo de otra taifa vecina árabe, y era un matrimonio de conveniencia. Pero lo que este hombre no sabía era que, bueno, pues que su hija estaba siendo cortejada en secreto por un joven cristiano que, según dice, iba ahí a hurtadillas por las noches a visitar a su amada. Y bueno, pues fue en una noche de San Juan precisamente cuando planificaron una huida para liberar a esta chica, pues, de ese horrible futuro que le esperaba a manos del casamiento convenenciero, ¿no? Y bueno, pues resulta que, bueno, pues deciden emprender esa huida. Y justo a los pies del cabezo donde pasa el río Segura, que pasa el río Segura, pues son apresados porque el padre se entera, entra en cólera, manda a toda una hueste de soldados a su servicio a atrapar a su hija y al amante. Y entonces, bueno, pues los alcanzan ahí en ese cauce del río Segura y, preso del pánico, el chico cristiano abandona a su amada ahí a merced de la ira del padre furioso. Y en esa huida, mientras que el chico se iba alejando, el padre, que dicen que tenía dotes de hechicero, arroja una horrible maldición sobre su propia hija, y es que la condena a vivir sepultada bajo ese monte Cabezo Soler hasta que un joven de noble corazón pueda ir en una noche de San Juan a desencantarla. Y bueno, aquí está la primera parte de la historia, porque aquí ahora nos trasladamos al siglo XIX, donde está la segunda parte de la historia. Aquí ya tenemos nombres y apellidos y además esta historia es como que va creciendo, ¿no? Pues cuenta esta historia que, bueno, pues en el siglo XIX, aquí en el pueblo, en fin, en Alicante en general, sabéis que la fiesta popular es San Juan, se hacen las populares hogueras y, bueno, pues como en todos los pueblos de la provincia, pues se hacen esas hogueras en las plazas de la iglesia, donde la gente se reúne, hace vida social, etcétera. Y era en torno a una de esas hogueras donde había un anciano contando las historias, historias de miedo, tal, historias populares. Y bueno, pues entre esos jóvenes que estaban ahí escuchando en torno a esa hoguera, a ese anciano, pues había un chico que se llamaba Juan Vila. Y ese chico dijo, así en un esto de alarde delante de las chicas jóvenes, dijo: pues yo voy a subir al Monte Cabezo Soler y voy a ver si se me aparece la Encantá en esta noche de San Juan, porque la leyenda dice que hay que subir a medianoche.
Bueno, pues allá que el chico cogió su caballo, se fue hacia el monte que está como a 2 kilómetros del núcleo urbano y ya pues en plena noche comenzó esa subida y bueno, cuenta la leyenda que al llegar a esa cima de ese monte Cabeza Soler, de repente se le apareció todo como una especie de visión pues de ese antiguo castillo, como si todo se volviera a reconstruir, ¿no? El viejo castillo, las riquezas, la joven dama estaba ahí esperando. Y bueno, pues la chica se le presentó y le dijo que para poder desencantarla y poder heredar toda esa fortuna, debería ser capaz de cumplir una prueba. Y la prueba era la siguiente: tendría que cogerla en brazos y bajarla hasta el río Segura para mojar sus pies sin que ella toque el suelo. ¿Vale? Entonces el chico dijo: vale, pues vamos para allá, vamos a cogerte en brazos y te vamos a llevar hasta el río. Lo que nadie le había dicho al chico era pues que por el camino se le iban a ir apareciendo monstruos, alimañas, que según dicen eran perros alados, eran serpientes de dos cabezas, toros furiosos, en fin, toda una serie de animales mitológicos propios de este tipo de leyendas también. Y bueno, pues mientras iba por el camino con la muchacha en brazos ahí, pasando penurias, la chica le iba susurrando al oído que venga, tú puedes, palabras de ánimo para que él pudiera llegar hasta el río, ¿no? Y fue justo en el último momento, cuando ya había llegado al río, que estaba a punto de mojarle los pies y superar la prueba, cuando de repente se le aparece un toro de dos cabezas que le hace fallar en su empresa, en su cometido, y deja caer a la muchacha al suelo. Y entonces aquí cuenta la leyenda que esta joven que era preciosa, de larga cabellera, en fin, todo muy novelesco, de repente se transforma en una vieja cadavérica que lo maldice y lo maldice y lo condena a morir con la lengua arrastrando. Vamos, una maldición un poco chunga, pero es que aquí no acaba la cosa, Diego, es que esto es alucinante. Aquí hay otra parte de la historia que cuentan que al cabo de 3 o 4 días, este chico fue encontrado en la orilla del río Segura y que fue allí, bueno, los vecinos del pueblo lo llevan al pueblo, tal, como que lo reavivaron un poco porque estaba destrozado, como decimos aquí. Normal. Y bueno, pues fue como que el chico hubiera tenido una especie de trance, no sabía cuánto tiempo había pasado, era como una especie de, como si hubiera estado en otra dimensión o algo así. Y bueno, y cuenta la leyenda que este chico envejeció rápidamente, como que se convirtió en una persona muy triste y tal, y que un día al salir de la iglesia, al salir de misa, se tropezó en la puerta, cayendo de bruces, mordiéndose la lengua en el suelo. Y así fue, se cumplió la maldición de la encanta que lo condenó a vivir a morir con la lengua arrastrando. Y Uf. bueno, así se termina esta leyenda, que tiene mucha traca que sacar, pero eso lo dejo para la gente que viene en las noches de verano aquí a Rojales y donde hago esas rutitas y esas actividades nocturnas. Precisamente antes hemos puesto una fotito donde se hacen estas rutas y la cantidad, para que veáis la cantidad de gente que arrastra a nuestra querida Marta a todas sus queridas rutas. Yo desde luego lo tengo como asunto pendiente, ya que estuve allí hace unos años. Pero no conocía a Marta por aquel entonces, si no, pues no se hubiera escapado, que hubiera ido a visitarle. Además estuve por Rojales, estuve por toda la zona de Alicante investigando. Bueno. Y por mala suerte no la conocía aún, pero ahora que otra vez se me presenta la oportunidad para poder ir, no te vas a escapar, que voy a intentar ir a estas rutas. Y son un poco, ¿no?, de todo el crecimiento también. Y cuando uno lo vive con pasión, ¿verdad? Siempre al final esa pasión se transmite. ¿Verdad, Bueno, Marta? pues mira, vamos a decir algo al hilo de lo que estás contando, ¿vale? El viernes, este próximo viernes, es la noche de San Juan. Y esa foto que has visto ahí, donde sale toda esa hilera de lucecitas subiendo el monte, es precisamente de una noche de San Juan de hace un par de años, o no recuerdo cuándo, porque aquí el ayuntamiento de Rojales, del pueblo, organiza una excursión multitudinaria donde puede ir todo aquel que quiere y, bueno, pues va todo el pueblo a subir al monte y también encienden una hoguera en la base del monte para que todo el mundo que quiera ir, pues oye, que estáis invitados a venir a Rojales el viernes. Yo voy a ir, por supuesto. Y bueno, es muy divertido, ¿no? Porque encienden la hoguera, la gente salta a la hoguera y bueno, pues es curioso, ¿no? Y sobre todo lo que mola ir por la noche a ese lugar. Si no te dan pánico las arañas, porque hay muchas arañas, hay que decirlo.
Nada, las arañas no son un enemigo para mí. Lo único, la hoguera, que aquí también yo la salto, o sea, yo también, yo sería el primero en saltarla, desde luego, y en cruzar también las típicas brasas ahí descalzo, eso lo haría yo el primero, porque siempre me animo y me meto a estas cosas, siempre, siempre, siempre. Es ver una hoguera y querer saltarla, o sea, desde luego me pasa siempre, y es esa noche. Yo voy a hacerte ahora una pregunta que se me ocurre ahora mismo. ¿Y no crees que la noche de San Juan es como que esa delgada línea que hay con ese otro plano o lo que haya es un poco más fina? Parece que causa esa impresión, ¿no? A ver, yo he vivido muchas noches de San Juan en esa finca, incluso cuando no había la costumbre de subir a ese monte a medianoche, porque yo desde pequeñita he pasado los veranos ahí en mi casita del campo, y casi todas las noches de San Juan he subido o con mis amigos o con mi familia, o incluso la he pasado sola ahí en la finca, porque tenía una hamaca y me quedaba ahí a dormir la loca de mí, haciendo un bivac. Y quiero decir que, bueno, nunca me ha pasado nada en esa noche precisamente allí. O por lo menos si me ha pasado yo no me he enterado, si es que me he ido a otra dimensión y me ha dado así la amnesia esa que le da a la gente. Pero sí que es verdad que parece que esa noche siempre tiene algo de especial, es algo que no sé lo que es. ¿Será porque quizás es la noche más corta del año o porque tiene ese tinte místico? Pero sí que es verdad que parece que es como que esa noche tiene algo que no tiene ninguna noche más del año. Y es que los lugares donde sobre todo ha habido leyendas brujeriles como Aragón, como también Murcia, como también Alicante, pues son lugares donde esa noche se celebra con una afín especial, sobre todo aquí en Zaragoza, la que se monta es gigantesca, que yo también animo a Marta que se venga algún día también a las fiestas de Trasmoz o a las fiestas también de medievales de aquí de Zaragoza, porque son espectaculares, desde luego. Y bueno, ya volviendo otra vez a nuestro querido Orrojales, yo te quería preguntar lo siguiente, ¿no? Sobre otra leyenda que además hay por allí. Bueno, una leyenda no, más bien es un suceso. Y es el suceso este de que en 1896, si no recuerdo mal, hubo una desaparición que incluso se llegó a denotar también como una especie de abducción, ¿no? Si no me falla la memoria. Así que cuéntanos un poquito, porque además vos conociste al nieto de la protagonista. Sí, de hecho, mi vecina de al lado es su hija, o sea, que aquí te lo conocemos todos. Sí, realmente, a ver, esta historia que he contado antes, la de la encantada, digamos, la más novelesca, la más romántica, la más mística, pero ahora ya nos vamos a adentrar en esas historias y relatos del pueblo que tiene que ver con esas damas blancas, pero que ya tienen nombres, apellidos, que hay hemeroteca. De hecho, antes te he pasado un recorte de prensa relativo a este caso, si lo quieres poner por aquí para que la gente lo pueda ver después. Pero Voy bueno, a ello. sí, bueno, ponlo si quieres ahora dentro de un rato cuando terminemos de contarla. Pero bueno, aquí sí que, como le digo a las personas que vienen aquí a Rojales Misterioso cuando vienen en verano, yo siempre digo que hay que hacer un viaje en el tiempo y en el espacio. Y nos vamos a trasladar hasta una de las estrechas calles del centro de Rojales, que es la calle Héroes de África, donde allí vivía en el año 1896 una familia muy humilde de Tano el Herrero, que le llamaban al padre. Y bueno, pues la familia estaba compuesta solo por tres personas, que era el padre, la madre y la pequeña Encarnación de tan solo 4 añitos de edad. Bueno, pues aquí lo que ocurre, estamos en una fría noche de 1896, 18 de enero, ¿vale? Rojales es un lugar que quien no lo conozca, pues es un lugar que está rodeado de montes, de barrancos, pasa el río, en fin. Y bueno, pues aquella noche la familia de Tano el Herrero recibía una visita de sus familiares, parientes, etcétera. Era fin de semana y bueno, pues en aquellos tiempos ya sabéis que no había Netflix, no había películas, no había nada con lo que entretenerse, no había televisión. Pues la gente acostumbraba a los fines de semana pues ir a visitar a los familiares y bueno, pues hacer la tertulia, etcétera. Y bueno, pues después de aquella tarde, estos parientes decidieron regresar a su casa y se dieron cuenta de que la pequeña, la niña Encarnación, pues había desaparecido. Oye, ¿y dónde está la niña? Claro, en aquellos tiempos tampoco había WhatsApp, no había móvil. Oye, ¿qué ha pasado aquí? A ver si es que la niña se ha ido con los familiares y no nos hemos dado cuenta. Entonces, los padres fueron
a casa de estos familiares, pero no, la niña no aparecía, no estaba con ellos, no se había ido con ellos. La calle es muy estrecha, es muy pequeña, como para que una niña tan pequeña se haya podido ir tan lejos. Entonces, lo que hicieron fue empezar a buscarla, dieron la voz de alarma, era ya de noche, era un 18 de enero, como digo, plena ola de frío. La niña sola en la calle podría estar a merced de cualquier peligro. Y bueno, pues empezaron a buscarla, todo el pueblo, hicieron batidas de búsqueda por los barrancos, por el río, por los huertos, por los montes, por todas partes. Y la chiquilla pues no aparecía por ningún lado. Al día siguiente volvieron a reanudar las batidas de búsqueda. Y fue precisamente ya al cabo ya de mucho tiempo, cuando fue como al segundo o tercer día, que los propios primos de la chica la encontraron en el fondo de un barranco que le llaman el Barranco del Búho, que quien sea de aquí de la zona, que sé que hay gente de Rojales que nos están viendo por aquí porque los estoy viendo en el chat, que es la zona del campo de golf, ¿vale? El fondo del campo de golf tiene como dos valles, pues uno de esos valles, uno de esos barrancos es el Barranco del Búho. Y realmente está como a 2 kilómetros del núcleo urbano, o tres. Es decir, una niña sola, de 4 años, ¿cómo pudo llegar sola hasta el fondo de ese barranco? Pero lo más sorprendente, Diego, no fue que la niña apareciera, es que la niña además estaba calentita, estaba rojita, no tenía signos de deshidratación, ni de hipotermia, no había pasado hambre. De hecho, la niña le preguntaron y ella pensaba que habían pasado solo un ratito, o sea, había perdido la noción del tiempo totalmente. No se sabía. La niña no era consciente de que había estado más de un día por ahí extraviada ni nada. Y lo más sorprendente también fue que la niña empezó a decir que no había estado sola, que había estado con una señora de blanco que la había estado cuidando bajo su delantal, ¿vale? Y bueno, pues la gente que la encontró fliparon en colores porque dijeron, ostras, imaginaos, ¿no? La mentalidad de esa época. Que quién podría ser esa señora. Lo primero que se le ocurrió fue decir, vale, esto es un milagro de la Virgen, esa señora era la Virgen, vámonos a la iglesia y vamos a decirle a la niña que hable con el cura y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces fueron todos en romería con la niña aquí a la iglesia, la tengo aquí detrás de mi casa. Y allí le preguntaron al párroco y en una de esas la niña cuando iba entrando a la iglesia echó su mirada, la mirada hacia la izquierda. Y vio la imagen de la Virgen del Carmen y entonces dijo, uy, esa se parece a la señora que me ha estado cuidando. Y desde entonces la gente empezó a decir que fue la Virgen del Carmen la que cuidó a esta niña en esos días a la intemperie y a merced pues, de alimañas, de zorros, de animales salvajes, del frío, en fin, pues era algo curioso, ¿no? De hecho, ahí estamos viendo el recorte de prensa de la época. Esto es un diario que era La Lectura Popular. Se llamaba y bueno, era un diario de la época que abarcaba Murcia y Alicante. Y bueno, es curioso, ¿no? A mí esta historia me la ha contado, pues, como digo, este amigo de mi familia que bueno, pues me contaba que era su abuela, era la abuela. O sea, este chico, este hombre era el nieto de esta mujer. Y aquí en Rojales se le guarda mucha devoción a esta virgen porque la gente, ya ves, pues esta historia un Normal, poco porque curiosa. son esas historias, ¿no? que te llaman la atención. Y habla mucho también de la noción del tiempo, que eso es muy típico también. Eso me lo podrá confirmar Caravaca Vale. o Fernando Hildebrand también, que estarán seguro que lo verán esta noche mismo. Me lo podrán confirmar que se pierde un poco la sensación del tiempo, ¿no? O sea, esa sensación de como que se difumina. Y ahora te quería preguntar también. ¿Cómo vos iniciaste lo de Rojales Misterioso? ¿Cuál fue el punto de partida que tú dijiste, oye, tengo que hablar de estas leyendas, tengo que hablar de estas historias, tengo que hacer algo para que poner a Rojales en el mapa? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo te surgió esa idea? Porque fue una idea, pues que es, como diríamos nosotros aquí en Aragón, es una locura, pero bendita locura, ¿no? Que fue bendita locura. Que al final pues has conseguido poner a Rojales en el punto de mira de los grandes del misterio y eso es una gran labor que sin duda desde aquí queremos aplaudir. Pero eso, ¿cómo te dio por iniciar todo este movimiento?
Pues a ver, te explico. Realmente, como decía yo, desde que era muy niña, pues siempre he estado muy familiarizada con este tipo de historias. Y además de pequeña, yo me iba a la biblioteca de mi padre y iba por ahí escarbando siempre libros de gente de aquí, gente local o de la comarca, ¿no? Pues que tenían libros de leyendas o de historias populares. Siempre me ha gustado mucho eso, ¿no? Pero yo echaba en falta que todos esos libros y todo ese conocimiento era como de los años 80 o de los años 70 y estábamos aquí en pleno siglo XXI y veía que la gente de mi generación, incluso gente más joven, ya no tenía ese conocimiento, ya se estaba perdiendo. Y dije, oye, pues ¿por qué no voy a hacer una página de Facebook, por ejemplo? Y voy a ir poniendo cositas sobre las leyendas de aquí del pueblo, detalles, ¿no? Porque aquí en el pueblo realmente, fíjate, hay calles que hacen referencia a la leyenda de la Encantada. Ahí está, el instituto de secundaria se llama Instituto de Secundaria, de Educación Secundaria, La Encantada. Hay un monumento a La Encantada. O sea, hay infinidad de alusiones a esta leyenda, sin embargo, muy poca gente se la sabía. O a otras leyendas, ¿no? Que eran totalmente desconocidas. Y dije, oye, pues vamos a hacer una página, vamos a poner a Rojales en el mapa. Y a todo esto también, antes que yo, pues ya digo, había estado aquí Javier Sierra o Jesús Callejo en el año 97, que de hecho entrevistaron a la hija de la niña desaparecida de esta leyenda. Y en fin, pues se empaparon muy bien, la verdad que se documentaron muy bien con el tema, ¿no? Y a raíz de ahí, pues empezamos a hacer que si programas de radio, que si programas de podcast con otras personas, que si programas de YouTube, que si tal. Y entonces eso, pues llamando un poco la atención ahí de gente. Y al final, pues oye, pues se ha sublimado todo aquí en esto que yo jamás hubiera pensado que iba a llegar a ser tan relevante. Pero ya digo que gente, no sé, pues que se ha interesado mucho por el pueblo y por todo lo que tenemos aquí, pues oye, es de agradecer, ¿no? Contribuir un poco, yo me siento orgullosa de contribuir un poco pues al conocimiento de este pueblo, que realmente es un pueblo de 15.000 habitantes y que tampoco es tan conocido, ¿no? Bueno, están preguntando aquí todos los fenómenos que, bueno, los que no te conocen, que cuál es tu canal, Ah, aquí lo bueno, acabo de poner. lo pone aquí. Rojales Jale misterioso. Misterioso, ahí lo tenéis, que además cuenta estas leyendas, se va a los lugares, luego ves incluso las procesiones que hacen. Es una maravilla cómo lo hace, cómo lo cuenta. Incluso las ilustraciones son hechas por ella misma, ya que Sí. ella es diseñadora gráfica. Para quien quiera contactarle, también por el diseño gráfico, que yo, de hecho, la miniatura, tengo que decirlo, no he sido yo quien la ha hecho, sino que ha sido ella quien la hizo. Bueno, a ver, que me confundo con la cámara, yo también. Sí, Ha sido esto ella quien está la al hizo. revés. Ha sido Marta quien lo hizo, y la verdad es que se lo agradezco porque me ha enseñado. Digo, ostras, tengo que aprender Photoshop porque es algo que tengo ahí negado, lo tengo negado, y tengo que aprenderlo, desde luego, porque vamos, es una pasada, ¿no? También cómo eso llama la atención, incluso más a la gente, ¿no? Para que venga con las miniaturas. Eso es algo que aprendí. Y bueno, también esto me recuerda el caso que hemos contado antes de la desaparición. Me recuerda a un caso que pasó también, si no recuerdo mal, en Tenerife, que ocurrió parecido. Te tengo que decir, Diego, que bueno, a Diego y a todos los espectadores, que realmente historias de este tipo, de niñas desaparecidas, que son siempre niñas pequeñas, que siempre son en las mismas fechas, en fin de semana, hay chorricientas mil. La que estás diciendo tú es la de la niña de las peras, en el Sí, barranco de Badajoz, en Tenerife. Pero es que te efectivamente. digo más, te digo más. Hay muchos casos en España, pero yo aquí cuando hago las actividades de Rojales Misterioso siempre me gusta hacer paralelismos, ¿no? Yo soy una persona que me gusta mucho empaparme y decir, vale, en mi pueblo pasa esto, ¿pasa en algún lugar más? Bueno, pues hay tres casos, o sea, dos casos más aparte del de Rojales, que uno es en el Picazo, en Cuenca, ¿vale? También una niña en el año 1943, Nochevieja del año 1943, también igual sale de su casa a comprar el pan y de repente, ¡pam! Dice que ve un fogonazo de luz, como la mujer lo dijo, que era como si todo se hubiera hecho de día, y que apareció en un lugar remoto, como ella lo identificaba, como a 3 kilómetros de su casa, donde se encontró con una señora de blanco que dice que la había estado custodiando toda la noche. Y luego también es muy famoso el caso de Antonia Tamayo,
que creo que ha salido hasta en el programa este de Iker Jiménez y tal, que es una chica que en el año 1980, también un 29 de diciembre, ¿vale? ¿Os dais cuenta las fechas? Que son siempre a finales de diciembre, principios de enero, siempre en fin de semana. También otra niña pequeña de 3 años que sale de su casa a coger leña o no sé qué ahí al lado de su casa y aparece como tres montes más allá de su casa, en Arroyo Sujayal, en Albacete, en plena ola de frío, con nieve, bueno, increíble. Y al final la encontraron, al cabo de 3 días se la encontró la Guardia Civil y también relataba más o menos una historia parecida, ¿no? De una señora de blanco que la había estado cuidando, la niña estaba calentita, no tenía hipotermia, estaba perfecta. Se la llevaron incluso al hospital de Albacete, dicen que le hicieron un reconocimiento médico y que la chiquilla estaba perfecta, o sea... Pero lo más flipante de todo esto, ¿sabes lo que es, Diego? Dime, sorpréndeme. Te voy a sorprender. ¿Sabes lo que pasa en estos pueblos? En el pueblo de Rojales, en el pueblo de Picazo en Cuenca, en este de Albacete que te he dicho. Todos ellos tienen leyendas de encantadas. Leyendas de encantadas. Me lo veía venir. Cursos de agua cercanos y historias de niñas que se han desaparecido en extrañas circunstancias. Bueno, en extrañas circunstancias no, al lado de su casa, que las han encontrado, en donde San Pedro perdió la alpargata, vamos. Podríamos decir incluso que esa zona, porque además cuando estuvo aquí Joaquín Abenza, bueno, aprovecho también para saludar a Ángel Moreno del grupo Gimpas y también a Gaby Rey también, que estaban por aquí como siempre. Y bueno, pues aprovecho para decir que me dijo esto además Joaquín Abenza, que no muy lejos de Alicante está también la zona de la costa de los Osnis, ahí en Murcia, una costa realmente que, bueno, que tiene muchas leyendas ufológicas. Y yo me pregunto si toda esta zona de Rojales, si también podría considerarse o no una zona también medio ufológica, no digamos ya ufológica a gran nivel, pero medio ufológica, por todas estas leyendas de desapariciones, etcétera. A ver, Rojales y Murcia, o sea, aquí estamos en Rojales está en la Vega Baja, ¿vale? Que es la esquina, el último reducto de la Comunidad Valenciana ya lindando con Murcia. Yo aquí vivo muy cerca de la playa, ¿vale? Rojales, para situaros, los que no sois de por aquí de la zona, estamos como a 4 o 5 kilómetros de la playa, ¿vale? Guardamar del Segura es el pueblo más cercano costero. Y sí que he escuchado alguna vez historias de apariciones en la costa, en la playa. Se sabe, tanto en Guardamar como en Santa Pola. En Santa Pola también hay algún caso de los años 80, me suena, que fue, no recuerdo bien la fecha, pero se sabe de avistamientos ovni. Y sin olvidar también el EVA 5, aquí en la base militar de la Aitana, que es pues una montaña que hay aquí en Alicante, que también fue un caso muy sonado, el EVA 5, por si alguien quiere indagar un poquito ahí en el tema. O sea, que no me extrañaría nada que más o menos esta zona del sureste tenga algo, algo especial que atraiga todo eso, no sé. Ese caso lo conozco yo gracias a nuestro buen amigo Miguel Pedrero, que lo conocí además en Pincheque a Pedrero, y estuvo contándome de estos casos en bases militares que son realmente espectaculares. Y aquí, por ejemplo, en Zaragoza tenemos la base de la NASA y la base de la OTAN, así que con eso ya digo todo. Con eso ya digo todo. Digo todo. Tenemos aquí leyendas en los 80 muchas, y de hecho estoy llevando a cabo una muy muy interesante que pronto, a ver si pronto lo puedo traer ya por aquí el caso, porque es bestial, es de una persecución ovni prácticamente por carretera. Y va a ser bueno. Ocurrió en el año 95. Va a ser bueno. Y bueno, ya vamos a meternos en algo que a ti te apasiona mucho. Y yo quisiera saber... más todavía. ¿Por qué te apasiona tanto la radiestesia? O sea, ¿por qué te llama tanto la atención? ¿Y qué es la radiestesia? Si nos puedes introducir un poquito, porque aunque vamos a tener a Epifanio el día 28, donde vamos a reventar todo esto... Pero, ¿por qué te apasionó a ti? ¿Qué es lo que te llamó y te conquistó de esta creencia tan ancestral? Bueno, más que creencia, es algo que se puede comprobar, o sea, que no es algo imaginario, sí. Quiero decir. Pero bueno, realmente la radiestesia es un campo muy amplio, ¿vale? Lo puedes aplicar a muchas cosas. Hay gente que lo utiliza para terapia, para detectar agua, otra gente lo utiliza para detectar metales, otra gente lo utiliza para detectar energías telúricas, para detectar, en fin...
Realmente, en resumen, a mí lo que me atrajo de la radiestesia fue que yo soy una persona que soy muy para adentro, no sé cómo decirlo, ¿vale? Soy muy para adentro y me gusta mucho el mundo del subconsciente, ¿vale? El tema de la meditación, el subconsciente, conocerme a mí misma, ver cuando tengo algo en la cabeza, saber de dónde viene eso, cuando hay algún conflicto, cualquier cosa, me gusta mucho pues preguntarme las cosas, ¿no? Y decir, bueno, o también soy una persona muy creativa, ¿no? Y realmente a veces tengo como digamos, ideas y cosas que yo sé que no vienen de mi mente, vienen de algo más allá, ¿no? Yo sé que es el subconsciente. Entonces, a través de la radiestesia, encontré el medio perfecto para poder extraer esa información del subconsciente, ¿no? Tú a través de un péndulo, de unas varillas, es decir, de una herramienta, tú puedes extraer información de tu subconsciente. Es decir, el buen radiestesista es aquel que sabe interpretar bien sus herramientas. ¿Vale? No quiere decir que porque se te crucen unas varillas ya eres radiestesista o porque hagas girar un péndulo, no se trata de eso. Claro. Se trata de hacer preguntas a tu subconsciente y que sean esos movimientos micromusculares y conscientes los que te den la respuesta. Y para llegar a ese punto, primero hay que practicar mucho, mucho, mucho y sobre todo conocerte muy bien a ti mismo para poder descartar esos falsos positivos que se pueden dar. Pero en esencia y en resumen, para no enrollarnos aquí a hablar de radiestesia, porque eso daría para otro programa muy largo. Pues digamos que es en resumen, pues la capacidad de poder extraer de tu subconsciente esa información. Mira, esas imágenes que estás poniendo ahí ahora mismo son ahí en mi finca, que estábamos haciendo unas pruebas de búsqueda de agua subterránea, ¿vale? Con varillas. Entonces, bueno, yo me voy a un lugar, yo le pregunto a mi subconsciente aquello que estoy buscando. Si estás buscando agua, pues tienes que preguntar, pido ser consciente del agua subterránea, que las varillas se me crucen cuando esté situada sobre una vena de agua. Y entonces allí donde se me cruzan las varillas con esa codificación mental, quiere decir que mi cuerpo energético ha percibido la radiación que emite el agua subterránea, ¿no? Entonces eso produce que se crucen las varillas, no es nada mágico, se trata de una percepción, ¿vale? En este caso estamos viendo unas varillas, pero también se puede hacer con un péndulo. De hecho, yo fabrico mis propios péndulos. Bueno, me los fabrica mi padre, ¿vale? Y bueno, pues voy haciendo pruebas y tal. Y el mundo de la radiestesia me ha abierto un mundo. Yo creo que la radiestesia se tendría que enseñar en los colegios, vamos. Porque es una herramienta para conocerte a ti mismo, para poder, en fin, extraer información de tu campo energético, de tu subconsciente. Si sabes utilizarla bien, ojo, que te puedes engañar a ti mismo. Por eso digo que hay que practicar muy bien y ser muy honesto con uno mismo y saber muy bien lo que estás haciendo para poder llegar a tener resultados fiables, vamos. Desde luego, aquí como vemos que yo además estuve probando la radiestesia hace ya un tiempo con Luis La Guardia y intenté engañar a las varillas, intenté pues, hacer un poco la broma, porque incluso las varillas me llegaron a doblar la mano, o sea, directamente de la fuerza que tenían, ¿no? De llegaron a doblarme la muñeca. Y me sorprendió mucho y me llamó mucho la atención, incluso que además ha sido siempre la radiestesia, siempre ha estado rodeada un poco de polémica, ¿no? Por cierta gente que no cree, etcétera, pero yo que la he Bueno, probado doy fe de que sí que, yo que la he probado, que soy lo más escéptico que puedes encontrarte, doy fe para mí que sí que existe, sí que es real. ¿ves, Diego? Es que es eso. Yo tampoco me lo creía. Yo también soy muy escéptica. Yo soy de las que o lo pruebo por mí misma o no me lo creo. Exacto. Y yo siempre le digo a la gente que me dice, oye, es que ese no me lo creo. Y yo le doy las varillas y empiezo a decirle, vale, di que se crucen las varillas conscientemente. Empiezas a buscar agua o a buscar cosas sencillas. Y cuando ellos mismos ven que funciona, dicen, ostras. Entonces ahí le pica el gusanillo a la gente. Por eso yo invito a todo el mundo que oye, no te lo crees, pues pruébalo. Si no lo has probado, nunca lo vas a saber. Bueno, por aquí están hablando del tema de los péndulos y yo te quería preguntar también un poco sobre el tema de los péndulos que fabricáis vosotros. O sea, ¿cómo los hacéis y dónde la gente puede comprarlos? Por si Sí, quiere pues a alguno. ver, te explico. Bueno, en mi canal hay algún vídeo donde sale mi padre fabricando esos péndulos. Es una pasada porque mi padre además es un maestro ebanista increíble, todo lo hace de madera. Hemos seleccionado diferentes tipos de madera, hemos hecho pruebas y al final hemos sacado a la venta pues una serie de péndulos que son de determinadas maderas que ya las hemos testado y probado y se pueden encontrar ahí en mi tienda online, que además hay un enlace en todas las descripciones de mis vídeos donde se puede ir, es martuja.com/alcasil
Y bueno, como digo, ahí está el enlace. Y bueno, hay péndulos de olivo, de bubinga, tenemos también de ciprés. En fin, hemos hecho como una prueba de muchas maderas y de diferentes formas también de péndulos. Y de hecho, ahí en mi canal se puede ver cómo los utilizo y demás. Y sobre todo lo flipante es ver los vídeos de cómo mi padre fabrica esos péndulos, que por cierto le mando un saludo desde aquí, que sé que nos está viendo, y que son péndulos súper guays y son Otro saludo. artesanos. O sea, son péndulos 100% artesanales, cada uno es único, porque además mi padre hace las cosas con mucha ilusión, con mucha pasión, y eso se queda ahí como impregnado en el material, ¿no? Bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Para que tengáis el enlace, por si lo queréis echar un vistazo, ¿vale? Por si luego después del directo, pues queréis ir a ver, y sobre todo, si cogéis alguno, decirle que has venido de parte de los fenómenos. Para decírselo, que has venido de parte de los fenómenos, que has venido de parte de aquí. Así que para darles un, para dejarle un buen gustillo, ¿no? También. Y además por aquí estaban comentando, dice, ah, yo quisiera un péndulo, yo quisiera otro. Y están por aquí de gente de Chile diciendo que les gustaría ya alguno. Y bueno, pues la verdad, y también lo que te digo. Cuando algo se hace de corazón, cuando algo se hace con esa alma, ¿no? Esa alma pura, realmente eso se queda impregnado. Eso habla un poco de las energías también. Luego ya nos podríamos ir al tema de los egregores y un montón de historias, pero habla un poco de la energía positiva que se queda. Y eso siempre es algo que llama mucho la atención. Y luego también otra cosa, el péndulo normalmente te elige a ti, no tú al péndulo. Esa es otra teoría también que hay mucho en torno a Sí, la radiestesia. hay mucha gente que me pregunta, Marta, ¿cuál es el mejor? Y yo digo, a ver, tú primero tienes que mirarlo y ver qué tipo de madera es el que más te llama la atención, bien por el color, por lo que sea, ¿no? Pero luego es verdad que cuando la gente me hace el pedido online, claro, es una foto de un péndulo random. Entonces yo lo que hago es que cada vez que alguien me hace un pedido online, yo siempre testo un poco con el nombre de la persona y es como que yo también por intuición selecciono el péndulo que mejor le pueda ir a esa persona, ¿no? Bueno, por aquí nos dice Pablo OneCloud, un gran amigo que además todos los jueves se emite en el canal Demonios la serie. Dice, soy radiestesista, especialista en búsqueda de fantasmas y cosas extrañas, pero la radiestesia no solo es eso, sino también es búsqueda de energías, de geopatías, Sí, hay un de un montón de montón de cosas, ¿no? cosas. Son un montón de cosas y es una, para mí es un arte, realmente. Es un arte que pienso yo también que debería enseñarse mucho más y estudiarse mucho más científicamente. Lo digo por todos los científicos que estáis aquí, que os estoy viendo, que sé que os mola este tema, que estáis muy abiertos al estudio radiestésico. Yo os invito y os animo a que lo estudiéis de manera científica y que de verdad que os va a sorprender mucho o va a llamar muchísimo la atención. Pues te digo una cosa, Diego, perdona que te corte, pero te sorprendería la cantidad de gente del mundo científico que hay metida en el mundo de la radiestesia, ¿vale? Gente que son físicos, que son biólogos, que son incluso profesores de universidad, o sea, porque es un tema que de verdad es muy interesante. De hecho, por aquí creo que tenemos a uno que es Sergio Salinas, que está metido pues hasta las trancas en esto también, y que es Vaya. doctorado precisamente allí en la Universidad de Chile, y que da, pues, da clases de sociopolítica y todo eso, y estudia mucho estos temas también. El tema de la mente y también pues saludar también a Alejandro Parra, un gran psicólogo que también está y parapsicólogo también estudia mucho, ¿no? Estos casos, esto de las varillas, de los péndulos y de la prospección también, porque hay veces que por mediante un plano, esto me lo contó Luis La Guardia, que por mediante un plano le sacaron un pozo de agua en los Sí, yo años hago 80. teleprospecciones también. De hecho, se me ve en mi canal muchas veces que me cojo imágenes de Google Maps, ¿vale? Y ahí puedes también, lo que pasa es que eso ya es, digamos, la clase de los niños avanzados, ¿no? O sea, de hecho, lo digo en mi curso online de radiestesia, que lo tengo también por ahí, que bueno, pues que tú puedes hacer prospecciones sobre mapa y buscar cosas, practicar en tu casa, esconder un objeto, o decirle a alguien que te esconda un objeto y luego tú buscarlo sobre plano o buscarlo con las varillas, en fin. Es un sinfín de posibilidades que, como digo, esto podría dar para otro programa,
Pero vamos, que sí, que se utiliza mucho en muchos ámbitos. Por aquí preguntan que cómo usas los péndulos, o sea, cómo se usan. Supongo que sería ¿Que para cómo un se usa? principiante. Sí, a ver, como he dicho antes, realmente el radiestesista es quien sabe interpretar su herramienta. Normalmente la radiestesia suelen ser preguntas de sí o no, porque estas herramientas nos responden con un sí o con un no. En el caso de las varillas, pues por ejemplo, si las varillas tú las tienes así y... Ay, espera que las pueda coger bien. Si tú las tienes en paralelo, ¿vale? Y se te cruzan, el cruzado quiere decir que es un sí. Si se te quedan así es un no, ¿vale? Sí o no. En el tema del péndulo, pues primero tienes que codificar tu péndulo para saber cuál es tu sí y cuál es tu no y hacer una práctica. Entonces, por ejemplo, mi sí es un giro horario, ¿vale? Y el no es una oscilación así. ¿Quiere decir que mi sí es mejor que otro, que su sí es así y el otro es así? No, da igual, cada uno lo hace a su manera. Lo que importa es que el radiestesista sepa cuál es su respuesta sí y cuál es el no. Y entonces, cuando tú realizas una pregunta, por ejemplo, yo qué sé, estoy con mi péndulo y pregunto, ¿llevo un chaleco de color azul? Pues mi péndulo seguramente me dará el sí. En fin, es una pregunta tonta, ¿no? Pero quiero decir que se empieza por esa Claro. clase de preguntas, preguntas obvias. ¿Llevo un lazo de color granate? Sí. ¿Diego lleva una camiseta negra? Sí. ¿O tengo un coche rojo? No. Y vas haciendo preguntas de tectaje, que se llaman, ¿no? Y cuando tú ya sabes cuál es tu sí y tu no, pues ya puedes hacer preguntas de otra clase y ponerte a prueba y, en fin, pues ir evolucionando un poco en este ámbito. O sea, es como si decir, Diego es metalero, pues obviamente te diría que sí, obviamente giraría, pero vamos, a una velocidad exagerada, exagerada. Y además quería comentar sobre algunos lugares que hemos estudiado radiestésicamente aquí en el canal. Uno, por ejemplo, es el Gran Cañón de Utah, gracias a una amiga Vaya. que es Renata Constantín. Nos lo pidieron varios investigadores americanos como Antonio Cisneros y sobre todo también hicimos una prospección cercana al rancho Skinwalker, el famoso rancho de cual nos pasaron la ubicación. Y a diferencia de lo que decían en muchos que lo que es el rancho ocurrían cosas en la casa abandonada, donde realmente estaba un poco que giraba el péndulo, era donde están todos los científicos estudiando. O sea, realmente no se sabe, o sea, a lo mejor tuvo que ver con ello, pero por lo demás no emitía ningún tipo de giro. Otro sitio sería La Aurora, que ese sitio sí que es un lugar bastante, un vórtice energético bastante interesante, o el sitio que estamos estudiando ahora mismo para hacer un directo desde allí con un buen amigo, el bosque de Aokigahara, el bosque de Japón, el famoso bosque por ciertas prácticas que no se deben decir y no se deben hacer, pero que es un lugar geomagnético muy importante y que quizás explicaría por mediante la radiestesia el por qué allí se ocurren tantas cosas y por qué allí la telefonía móvil desaparece, o sea, directamente no tienes cobertura ni nada. Y yo Claro. quiero preguntar una cosa. ¿Crees que Rojales, tiene muchos lugares realmente interesantes a nivel radiestésico? Justo te iba a decir eso, hablando de radiestesia, ¿no? Yo estuve haciendo también un estudio radiestésico, bueno, lo llevo haciendo años ya, aquí en el pueblo, ¿vale? Buscando las zonas, de energías activas, ¿vale? Que de eso, por cierto, ahí en mi canal también se pueden ver varios vídeos. De hecho, mira, uno con Gympass, que están por aquí también Gaby y Ángel, un saludo. Que bueno, pues ellos me encargaron hacer una prospección de un piso de donde estaban haciendo ahí un. Estaban ellos ahí haciendo una investigación. Y bueno, sin que ellos me dijeran nada, quiero decir, totalmente a ciegas, pues di con ese, con el mapa. Con el péndulo, precisamente las habitaciones o los lugares de las habitaciones donde ellos habían sacado la actividad, ¿no? Bueno, solo un ejemplo, por si alguien que no me conozca y quiera pasarse por mi canal y ver ese vídeo como ejemplo de esto que estamos hablando. Pero bueno, volviendo aquí al tema de mi pueblo, ¿vale? En la siguiente historia que, bueno, en las siguientes historias que vamos a contar, no quiero hacer spoiler, hay varios puntos fuertes de este tipo, ¿vale? Incluso verificados por Epifanio Alcañiz, que también lo corroboré con él, ¿vale? El lugar donde hay una aparición bastante importante, que ahora la vamos a contar. Y es que te das cuenta de que todo, es que está todo ligado. O sea, la radiestesia para mí me ha dado esa pieza para unirla a todas las demás y que encaja perfectamente con el tema de la fenomenología paranormal. O sea, es alucinante.
Sí, porque además me contabas que te gusta unir un poco todo, ¿no? O sea, el tema de las líneas Hartmann, que es como se definiría más de manera científica el tema de la radiestesia, con el tema de apariciones, el tema paranormal, bueno, el tema Uy, paranormal, se te incluso. está cortando el sonido, Diego, perdona, se te está cortando el sonido. Como que se Sí, quizás sea. entrecorta. No sé si los que estáis en el chat lo escucháis bien. ¿Podéis decir algo? Sí, creo que ha sido un poco porque ha pegado un petardazo aquí Ah. de un rayo. Ahora ya se oye Entonces, igual bien. es por eso, ya ha flojeado un poco la luz también. Entonces, casi se nos va la luz Uf, qué directamente. miedo. Pero bueno, wow, a mí me encantan estas tormentas, son lo mejor, son lo mejor. Estas tormentas eléctricas aquí son la leche. Y bueno, por aquí dicen que se está cortando, ¿no? Ahora sí, vale, interferencia. Dice sí, Interferencia. pero Ahora está ya bien. está bien. Vale, perfecto. Y me. Vale, te estaba contando, bueno, estábamos hablando de eso, ¿no? Sí, De las me leyendas contaba. y el, digamos, la unión que hay entre todos los temas. Sí, sobre todo porque yo, por ejemplo, en investigaciones que he ido con Luis, hemos hecho teleprospección también. Y sí que doy fe de que. Y quizás en estos lugares donde. Y además también he comprobado y mirado, verificado por el propio Epifanio, que es el que también me ha dado un poco las pautas a seguir para poder hacer un poco de teleprospección sin ser profesional. Pues digamos que, por ejemplo, en el Sanatorio de Agramonte sacamos hasta cuatro vórtices energéticos, Fíjate, que ya es mucho, que ya es eso es mucho. mucho, ¿eh? Y además uno bastante potente. Que lo puede decir, dicen por aquí que se escucha raro, se corta a Sí, veces. se va entrecortando, sí. Vale, lo que voy a hacer es un pequeño truquito, mientras te dejo a ti que hables un poco de toda esta unión, ¿vale? Mientras voy a hacer un pequeño truquito como los magos y bueno, cuéntanos un poquito toda esta unión que tiene el tema paranormal con Bueno, la radiestesia. yo si me lo permite, Diego, antes de ponerme a contar esto, deberíamos contar las anteriores leyendas, porque están muy al hilo para después hablar de este tema, de la radiestesia y de, digamos, su unión con todo este tipo de fenomenología, porque si no, voy a tener que hacer spoiler de las leyendas. Entonces, ¿qué os parece si seguimos con esa temática, las damas blancas? Todo tuyo. Que vamos, Adelante. que además, mira, nos vamos a trasladar de nuevo a otra noche de San Juan, aquí en el pueblo, la noche de San Juan, la noche Sí. estrella. Bueno, La pues como leyenda decía del pozo, ¿no? antes, Sería. La sí, leyenda del bueno, pozo. esa es alucinante, esa también tiene nombres y apellidos. Bueno, nos vamos a trasladar hasta el año 1917, que es el mismo año bueno, pues el tema de Fátima. Y bueno, pues aquí en Rojales, el día de San Juan, la noche de San Juan, imagínate, pues la noche más corta del año, ideal para hacer una boda, porque era precisamente lo que estaban celebrando los protagonistas de esta historia. Bueno, se trataba de, bueno, pues una estación de tren que había aquí muy cerquita del núcleo urbano, donde esa noche se celebraba una boda entre la hija del capataz de las vías y un labriego de aquí del pueblo, bastante conocido. Y bueno, pues en esa noche, pues como decía, pues era la noche perfecta para hacer una fiesta, todo estaba lleno de juerga, de hogueras, etc. Y invitados a esa boda había un hombre acaudalado del pueblo de Rojales que se llamaba Joaquín González y que tenía a su cargo a una niña que se llamaba Teresa, tenía 9 años de edad. Y esta niña, pues bueno, pues era como la encargada de la casa y la que daba de comer a los animales, la que hacía los encargos, la que iba a la compra, etcétera, ¿no? Era como que este hombre se ocupaba, la familia de este hombre se ocupaba de esa niña a cambio de su trabajo. Bueno, pues estando ya en esa boda, llegó una hora en la que este hombre le dijo a la niña: "Oye, Teresa, ve a la casa y das de comer a los animales y luego regresas a la boda". Bueno, pues la niña salió de la boda dispuesta a ir hasta su casa y resulta que, bueno, pues pasan las horas y la niña no regresa a la boda. Los invitados comienzan a mosquearse un poco, ¿no? Al decir que, bueno, que
La niña no regresa, la niña no regresa, nadie sabe dónde está la niña. Empiezan a dar la voz de alarma, la niña ha desaparecido, no está en la casa, no está en ninguna parte. Y al igual que pasó en la anterior leyenda que hemos contado antes, ¿no? Pues se organizan batidas de búsqueda durante toda la noche, se busca a la niña por los barrancos, por los bancales, por el río, por todas partes, por los montes. La niña no aparece. Amanece, todavía siguen buscando a la niña no aparece, pasan hasta 2 días. Y ya en el término municipal de Torrevieja, ya llegando al linde, porque ya bastante lejos. Bueno, el pueblo vecino de Rojales, que es Torrevieja, famoso por los pisos del 1, 2, 3, quien haya visto esa época. Bueno, pues allí había un pozo y, bueno, pues uno de las personas que iban buscando se le ocurre, pues por tontería, tirar una piedrecita en el pozo para ver la profundidad que tenía. Y a todo esto escuchan, ay, el quejido de una niña, y es que resulta que la pequeña Teresa estaba allí en el fondo de ese pozo. La sacaron de allí como pudieron y resulta que bueno, pues al sacar a la niña vieron que la niña sorprendentemente estaba ilesa. La llevaron hasta César Carrera, que era el médico de aquí del pueblo de la época en ese año. Y bueno, pues lo que ocurrió fue que el médico reconoció a la niña sí que tenía síntomas de haber sido abusada sexualmente, sin embargo no tenía signos de haberse caído al pozo ni de nada de esto. A todo esto la niña empezó a relatar la historia. Ella cuenta que cuando salió de esa boda había uno de los invitados que la estaba acechando. Este hombre era conocido en el pueblo como el Isabeleto. Y ya tenía antecedentes penales por haber violado y por haber abusado de niñas, etcétera. O sea, ya era un pieza bueno. Bueno, pues resulta que este hombre, a cambio de la promesa de unas peladillas y de unos caramelos, pues le dice que si se iba a su casa, que no sé qué. Bueno, se la llevó a su casa y después de haber abusado de ella, no contento con eso, intentó asesinarla con un cuchillo. Pero luego se lo pensó mejor y decidió irse hasta ese pozo lejano. Arrojarla a ese pozo y no contento con eso, agarró grandes piedras y las arrojó también encima de la niña para rematarla. Bueno, pues esta niña cuenta que cuando estaba en el fondo de ese pozo, una señora de blanco la había librado de la caída y de las grandes piedras que este hombre había arrojado sobre ella y que la había estado custodiando y acompañando en el tiempo en el que ella había estado allí, que al parecer también había pasado como una especie de lapsus temporal, como pasó con las anteriores niñas, ¿no? Pues que como que no se sabe el tiempo que ha pasado, ¿no? Y bueno, al final bueno, pues la Guardia Civil, etcétera, van a casa de este hombre, del malvado Isabeleto, lo detienen y bueno, pues fue ajusticiado. De hecho, existe también material de hemeroteca sobre el juicio de este hombre, que fue en otro pueblo que hay aquí al lado, que se llama Dolores. Y en fin, pues ya la historia continúa, ¿no? Pero en esencia, y para no hacer esto más largo, pues esa es la historia de la niña del pozo, que también es muy popular aquí en el pueblo y que también tiene que ver con esa noche de San Juan, que ya hemos dicho antes, la leyenda la encanta. Y bueno, pues, ¿qué te ha parecido, Diego? ¿Cómo te has quedado? Otra Bueno, niña más. espero que ahora los fantasmas se estén portando bien y estén dejando de hacer interferencias. Tengo que decir, por aquí me lanzaban la típica broma, mi amigo Poli, que la he visto, que se estará riendo, que me dice, me imagino a Diego con un pararrayos parado en medio de la calle. Pues tengo el pararrayos del barrio justamente enfrente de mi casa, así que os vais a enterar cuando caiga algún rayo allí, os vais a enterar todos. Y bueno, por aquí también está mi amigo Ferran, de Oriol Hey, Investigación. Muy Juan, buenas vecino, noches. vecino, es mi vecino. Mi querido Ferran, que tantas veces ha estado aquí de panelista y que, por cierto, lo quiero volver a invitar para el último programa. Y son estas historias, ¿no? Que a uno. ¿Cuántas historias, yo me pregunto, Marta, cuántas historias habrá alrededor de toda España que tengan que ver con lo mismo, ¿no? Con desapariciones. Incluso voy a contar una que han contado antes, y es que en el famoso terremoto de Turquía hubo un caso que un niño estuvo enterrado durante 7 días y sobrevivió gracias a que una dama blanca le traía comida y bebida todos los días. Wow. Es uno de los casos más espectaculares que dicen que no se sabe cómo alguien pudo acceder a la zona donde estaba el niño,
para poder alimentarle porque era una zona muy, muy complicada de acceder. Entonces, que no se sabe, no se sabe realmente. Y algunos dicen que era su madre fallecida. Vaya, O qué sea, fuerte. es muy fuerte. Sí, son Pero. entidades protectoras, ¿no? Es como si fueran ángeles de la Claro. guarda, como si fueran entidades que tienen como esa preferencia por los niños pequeños y como que tienen esa cosa de protección. Exactamente, exactamente. O sea, como que son tus ángeles de la guarda, que tantas veces a un servidor también le han salvado. Son como esas voces que te dicen, a lo mejor, en un momento, cuida que la estás cagando. Pues sería un poco de eso, ¿no? También. Un poco de eso, pero ya llevado un poco al extremo, desde luego. Bueno, por aquí, pues están aquí diciendo, pues, bueno, todos mensajes de Marta, Marta, qué buena eres, yo Vaya. tengo un péndulo tuyo, Hay mucha saludos gente desde que la tiene torreta. péndulos, ¿eh? Mucha Sí, gente que sí, tiene sí. péndulos. Es Y por aquí, increíble. nuestra amiga Chris, que nos está aplaudiendo también. Ya tienes una nueva fan desde Chile, desde luego. También está por aquí Manuel Moreno, Oriol Investigación. A ver, a ver, a ver. Bueno, los Gimpas también que los hemos nombrado. Arlén, Inés, muy buenas noches. Bueno, hay muchos de Rojales, por lo que estoy viendo. Hay Sí, muchos ya. del pueblo de Rojales, hay muchísimos. Bueno, lo he compartido en Facebook, o sea que debe haber gente por aquí. Es normal, ¿no? O sea, ahí prácticamente pues eres su hija predilecta, desde luego. Al menos, por lo menos, si fueras de mi pueblo, lo serías, lo No sería. sé, ¿sabes lo que dice el refrán? Que nadie es profeta en su tierra. Pues a mí me pasa un poco así. En fin. Bueno. Y bueno, vamos a contar ahora otro caso, que este lo estudió el mismísimo Javier Sierra. Y antes lo has comentado un poquito por encima. Y nos vamos a transportar un poco a abril de 1936. Ese Sí. año es de sobra conocido para todos los españoles por el inicio de la Guerra Civil Española y por lo tanto pues apenas hay documentación porque como pasó en todo se destrozó. Bueno, aprovecho para decir que Ángel también ha dicho que les hiciste una teleprospección bastante buena en San Sí. Feliu. Y bueno, continuando un poco con el tema, ¿no? Posiblemente fue la aparición mariana más multitudinaria de España. Bueno, eso dicen ellos en su libro, ¿no? Hay un libro que se llama La España extraña, del año 97, cuando Jesús Callejo y Javier Sierra estuvieron aquí entrevistando precisamente a testimonios y a personas relacionadas con estas historias que estamos contando hoy aquí. Porque resulta que, bueno, eso pasó aquí muy cerquita de mi casa, porque fue en pleno centro del pueblo, ¿vale? Nos vamos a trasladar hasta un 16 de abril del año 1936, que como ha dicho nuestro amigo Diego, pues estábamos ahí a las puestas ya de ese clima candente, ese clima ya crispado de antes de la guerra civil, donde había mucho enfrentamiento entre el bando republicano, el bando Nacionalista. nacional. Y bueno, pues aquí Rojales, como su propio nombre indica, siempre ha sido muy rojo, siempre ha sido muy Rojales. Y aquí, bueno, pues los republicanos estaban muy candentes. Y de hecho, en ese 16 de abril, que hay que decir que cayó en Domingo de Resurrección, porque era Semana Santa, era fiesta local, es decir, era la fiesta de Semana Santa, todo el mundo la conoce. Aquí en España, pues se realizan procesiones donde se sacan las imágenes de los santos a la calle a procesionar. Y en aquel día, el bando republicano, la gente que era muy crispada, decidió salir a la calle con palos y piedras a decir que si la procesión salía aquel domingo de Resurrección, iba a haber leña, como decimos aquí en la tierra. Bueno, pues resulta que aquella tarde de ese 16 de abril, como digo, era domingo, en el pueblo era habitual el cine donde todo el pueblo, la gente joven, iba pues a ver la película de la época. Y a la salida del cine, así como sobre las 8 o las 9 de la noche, la gente por la calle empieza a gritar, ¡Milagro, milagro! Y bueno, pues resulta que la gente empieza a arremolinarse en el centro del pueblo, hay un puente de piedra y justo detrás del puente de piedra, donde pasa el río Segura, daban las casas que habían junto al río, los patios traseros, donde están los gallineros en fin, el ganado y todo eso daba hacia el río y había unos árboles muy grandes. Pues en lo alto de un álamo, de un enorme álamo, se vio, según dicen los testigos, una figura femenina resplandeciente. Esa figura
no habló, no se movió, estuvo allí estática. Lo único que se podía distinguir era que era femenina, como con un mantón blanco. No se supo lo que era. Nada más y nada menos que estuvo allí durante 5 horas. Es decir, fue muy multitudinaria. ¿Por qué? Porque empezó a correrse la voz. Imaginaos, ¿no? Aquí todos los pueblos están muy cerca, ¿vale? Rojales, Formentera, Benijófar, Dallavieja, Dallanueva. Hay un montón de pueblos cercanos. Entonces se fue corriendo la voz de en Rojales había un milagro, había una aparición. Entonces, claro, venía más gente todavía y en 5 horas dio tiempo a que se aglomerara mucha gente. Dicen que hubieron hasta 400 personas congregadas en aquel lugar. Fueron testimonios ateos, creyentes, o sea, quiero decir que eran tanto cristianos como gente atea, ¿no? Entonces, aquello empezó a suscitar muchas preguntas, a decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, el bando republicano o la gente más descreída, más atea, empezó a decir que aquello era un truco, que aquello era una ilusión óptica, que aquello no podía ser, que seguramente sería un truco que habían hecho desde el cine, que seguramente habrían proyectado, ¿qué tal? Entonces dijeron, vale, pues vamos al ayuntamiento, a la casa consistorial y vamos a mandar apagar todo el alumbrado público, ¿vale? Entonces apagaron todas las luces del pueblo, esperando que aquello se viniera abajo, pero resulta que aquello todavía brillaba más. Vale, siguieron pensando y diciendo, bueno, pues como eso está en lo alto de un árbol, por lógica, si talamos el árbol, eso tiene que caer. Bueno, pues agarraron sus hachas, sus sierras, empezaron a serrar el árbol se vino abajo, pero aquello dicen que todavía siguió ahí arriba durante al menos un cuarto de hora más y según los testimonios, aquello fue como ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo hasta que se perdió en lo alto del cielo. Yo quiero destacar algunos testimonios de gente que lo vio, que de hecho hay hasta escritores que han escrito sobre el tema. Destaco el testimonio de Fausto Cartagena, que fue un cronista, abogado de aquí del pueblo, que él dice que tenía 13 años cuando vio aquello, desde el puente de piedra, y cuenta que él estaba con sus amigos, todos vieron lo mismo, la gente se arrodillaba y a rezar, pensando que era la Virgen, porque la gente empezó a decir que aquello era la Virgen, que se estaba vengando porque los republicanos no habían dejado salir a procesionar la Virgen. Entonces ya la gente se montaba sus películas, ¿vale? Cada uno le buscaba la lógica que más le convenía, ¿no? Y este hombre decía que, bueno, que él no se aventuraba a afirmar que aquello fuera una virgen, pero que aquello era real, que aquello él lo vio, que dice que era un brillo, que no era de este mundo y que era algo sobrenatural sin duda. Luego, por ejemplo, también destacó testimonios que he escuchado de primera mano, ¿no? Pues de familiares, amigos de la familia, que decían que, así, palabras textuales, nena, yo no creo en la Virgen, pero yo aquello lo vi y era la Virgen. O sea, que los propios ateos decían, yo no creo en la Virgen, pero que aquello era la Virgen porque no podía ser otra cosa, ¿no? Entonces es un poco ahí lo que a mí me hace gracia de todo este asunto, ¿no? Que es que según el contexto cultural, claro, en aquellos tiempos no se sabía lo que era el tema ovni o no se sabía, bueno, a día de hoy tampoco sabemos lo que es esto, ¿no? Pero quiero decir que yo me pregunto y le pregunto a las personas que vienen a Rojales Misterioso cuando le cuento esta historia, que si esta aparición hubiera tenido lugar o se repitiera ahora en el siglo XXI, si realmente se comprendería o se asociara a un fenómeno de aparición mariana, o si la gente diría, no, es que han venido aquí los pleyadianos, o han venido aquí de otro planeta, ¿no? Entonces es una historia curiosa, porque volvemos a repetir factores, ¿no? Ya lo hemos contado antes, ¿no? El factor de agua para mí es bastante repetitivo en este tipo de historias. También el fin de semana, siempre son en fin de semana, no me preguntes por qué. Y bueno, pues esta historia mariana, que bueno, al final ha pasado a la historia como la aparición de la Virgen del Rosario. Aquí en Rojales, cuando tú hables de la Virgen del Rosario, la gente antigua te habla de esa aparición. ¿Por qué? Porque es la patrona del pueblo. ¿Y qué otra Virgen podría ser la que se apareció aquí? Bueno, la Virgen del Rosario. Bueno, podría haber sido la Virgen de la pata al hombro, pero bueno, quiero decir que la gente la asoció con la Virgen, ¿no? Y ahora aquí sí que, Diego. Ahora ya podemos hablar de radiestesia y de la conexión que hay con esto, porque realmente yo ahí me puse hace un tiempo a prospectar esa zona, ¿no? Sobre todo esa zona del Malecón del Río, que actualmente es un paseo, que quien venga aquí a Rojales puede pasear por allí perfectamente. Además, hay un mosaico donde conmemora esa historia. Han puesto la talla de una virgen en lo alto de un árbol. En el muro del río se ve 16 de abril 1936, Virgen del Rosario. Es decir, hay muchas referencias a esta historia en el pueblo.
Y bueno, a nivel radiestésico, pues hablando de los vórtices energéticos, de los cuales Epifanio Alcañiz me enseñó todo lo que sé al respecto, pues oye, resulta que te encuentras ahí justo en el lugar de la aparición un vórtice de 11.500 unidades Bobis en Levógiro. Levógiro, ¿qué quiere decir Levógiro? Vórtices energéticos los hay de dos tipos y esto seguramente te lo explicará Epifanio Alcañiz la semana que viene. Y es que hay dos tipos de vórtices. Los vórtices son unas columnas de energía que suben o que bajan de la Tierra, ¿vale? Estamos hablando de energías de la Tierra, energías naturales. Esto no es nada paranormal ni nada mágico, son energías naturales de las radiaciones propias de la Tierra. Entonces, resulta que Epifanio Alcañiz, por lo menos yo esto lo aprendí de él, se fijó que en todos los lugares donde hay apariciones marianas y donde hay mucho tipo de fenomenología paranormal, se ha dado cuenta que hay vórtices en Levógiro. Y es que justo aquí donde apareció esta Virgen, como decía, hay un vórtice en Levógiro de 11.500. Yo lo estuve midiendo, incluso le mandé a Epifanio Alcañiz para que él me lo midiera y efectivamente me lo corroboró. Y qué casualidad, ¿no? Que de todos los lugares del pueblo que hay se tuviera que aparecer esa historia, esta Virgen, entre comillas, en ese lugar, ¿no? Entonces es curioso ver cómo todo tiene conexión. Y aquí en Rojales no es el único sitio donde hay vórtices, tengo localizado dos puntos más y también tienen que ver con lugares mágicos, con lugares de rituales, antiguos restos arqueológicos, etcétera. Y bueno, pues esa es otra de las partes de la radiestesia que me apasionan, ¿no? El ir a visitar, por ejemplo, un dolmen, un antiguo templo o una ermita y que todas ellas tengan siempre uno de estos lugares. Y eso quiere decir que es que los antiguos sabían detectar estos lugares de poder y poder asociarlos a sus lugares de culto o a estos lugares donde parece ser que es como que lo terrenal y lo divino se une, ¿no? En este caso, pues yo me pregunto si esta aparición pudiera haber aprovechado ese tipo de energía telúrica y natural de la Tierra para poder manifestarse en ese 16 de abril. Y me pregunto si se podría volver a repetir esta aparición, porque sabemos de casos, y antes te lo he comentado fuera de cámara, Diego, de ese caso del Cairo en Egipto, que es muy paralelo al de Rojales, tú sabes que a mí me gusta comparar historias. Y bueno, pues es esa historia que seguramente a muchos de los seguidores, si les interesa este tema de las apariciones marianas, lo conocerán, que tuvo lugar en el año 1968 y que después se volvió a repetir en el año 2009. Sí, esta imagen que estamos viendo precisamente es allí, en el Cairo, en Egipto, en el barrio de Guarra, que es un barrio donde hay iglesias coptas cristianas. Y estas son las cúpulas de una iglesia, donde en el año 68 se apareció una imagen muy parecida a la que describen los testimonios de Rojales ante miles de personas. Esto fue una aparición que la vieron ateos, musulmanes, cristianos, judíos, todos vieron aquello. La gente estuvo allí durante horas. E incluso ya veis que le pudieron hacer fotos y todo. Pero es que luego en el año 2009, en plena era del siglo XXI, de los móviles y de todo, se volvió a aparecer. Y de hecho en mi canal tengo un vídeo relativo a la Virgen de Rojales del año 36, donde muestro esas imágenes de gente que lo grabó con su móvil, ¿no? Y se ve como una figura que está flotando así como verdosa, con un resplandor. Y yo me imagino que la gente de Rojales, pues seguramente tuvo que vivir algo parecido, ¿no? Porque para que tanto ateos como cristianos se pusieran de acuerdo para ver lo mismo, pues oye, es curioso, ¿no? No se te oye, Diego. No, no se te oye. Ah, mira, Charo pregunta, Marta, ¿qué quiere decir telúrico? Telúrico quiere decir de la Tierra, ¿vale? Energía telúrica es energía de la Tierra, lo que he dicho que son energías naturales, ¿vale? No, no se te oye, Diego. Hombre, yo por lo menos no te oigo, no sé si la gente te escuchará. Muteado, dice. Sí, estás muteado. Se te sigue viendo ahí el micro como tachado, como que está muteado. Ahora se Ahora. escuchará. Ahora Ahora sí. se escuchará un poco peor, pero bueno. Estoy ahora con el micro de la cámara. Y voy a decir una cosa. ¿Sabes que el origen de la Virgen, de la Basílica del Pilar, también fue También por es una una historia aparición? parecida. Sí, y hay Es un una vórtice historia allí de. también. Sí, en el Pilar de donde apareció la Virgen, fue el primer caso de bifurcación, porque la Fíjate. Virgen en aquellos años estaba viva.
era en el año 40 después de Cristo, y la Virgen María todavía estaba viva y estaba en Jerusalén. Así que dicen que fue un caso de bifurcación. Bueno, suponiendo que fuera la Virgen, ¿no? Porque como todo el mundo la asocia a la Virgen, al final no sabemos este tipo de entidades lo que son. Es como lo de aquí en Rojales. Gente dice que era la Virgen, pero vete tú a saber lo que era. Y también, mira, muy Sí. curioso lo que dices sobre lo del Pilar. También junto a un río, igual que en Rojales. Y también, pues, esas extrañas damas que pululan por ahí. Parece ser que todas confluyen en esos vórtices del Levógiro, de los que habla nuestro amigo Epifanio Alcañiz, y que tienen que ver, por ejemplo, en Fátima, en Covadonga, en Lourdes, en todos esos lugares donde hay apariciones, siempre hay vórtices del Levógiro y también tienen que ver con agua, aguas subterráneas. Es curioso, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y además yo te animo a que hay otro lugar que si vienes por aquí, por Aragón, te llevaré expresamente. Es un lugar donde toda la señal de móvil, señal de radio, se pierde. En cuanto entras allí, se pierde Vaya. todo y es un vórtice energético gigante, al menos para mí. Y es un lugar que donde yo, uno de los sitios donde peor lo he pasado a la hora de investigar, porque te pones malo directamente allí. Y yo ahora hablando un poco ya de pasarlo un poco mal. Voy a hacerte una pregunta un poco, que sé que es un poco personal. No me gusta esta parte, no me gusta. Sé que es un poquito personal, pero la voy a hacer igualmente. Y es porque siempre me ha llamado la atención de... Bueno, creo que se oyen ruidos por ahí, creo que son tus Es mi gatitos que gata. Espera, voy a abrir el balcón, la pobre. que Un están momento, por favor, que me vais está a perdonar. protestando. Es Sí, que sí, la sí, pobre. sí. Pues bueno, voy a seguir un poco contando el tema de este tema de paranormal que me sucedió a mí. Y es que este lugar, en cuanto entras, es que hay muchas cosas que, bueno, que son sorprendentes. Y además pronto lo voy a lanzar. Bueno, tenemos aquí Marta, que ha venido más rápido que Flash. Así que tenemos aquí a Marta, que ha venido más rápido que Flash. Así que, bueno, te quería hacer la siguiente pregunta, y es, ¿cuál ha sido la historia paranormal o el fenómeno paranormal que te haya sucedido a vos que más te haya marcado? No Pues tiene a que ver. ser, no tiene por qué ser muy personal, pero puede ser algo que te Ya. haya sucedido investigando, por ejemplo. Bueno, puedo contar pues algunas cosas que me han pasado, por lo menos las primeras veces que me ocurrían cosas o que veía cosas, que era cuando era pequeña y no comprendía muy bien todo este tema. Y entonces me impactó mucho. Que realmente son cosas bastante comunes en la gente que ha tenido este tipo de experiencias, ¿no? Pero por ejemplo, lo digo porque la cosa más fuerte que me ha pasado, antes te lo he dicho, no la puedo decir nunca en público, nunca la podré decir en público porque es demasiado chunga. Pero, por Personal. ejemplo, algo que encuentro muy bonito y que me pasó cuando tenía 9 años fue que mi abuelo falleció, ¿vale? Cuando yo tenía 9 años, y yo con mi abuelo tenía una afinidad tremenda. Él fue el que me enseñó todo lo que sé sobre el monte, sobre las plantas. Se ha caído Marta, se ha caído, se cayó, se cayó. Bueno, son temas, estas cosas que pasan a veces, que son realmente espectaculares, ¿no? Voy a comentarle que se ha caído, te caíste, te caíste. Y bueno, voy a comentar un poquillo, a ver, mientras Marta aparece, te caíste. Sí, creo que se le ha quedado sin batería el móvil, puede ser. Bueno, pues voy a contar un poquillo todo lo que me sucedió, ¿no? En este maravilloso lugar. Es un famoso templo que hay, vamos a denominarlo así, en un pueblecito de Teruel llamado La Fresneda, que bueno, que realmente yo recomiendo que allí todos los que les guste la radiestesia, al menos personalmente a mí me encantó, me fascinó, y eso que yo no soy un profesional, ni mucho menos como Marta o como Epifanio, ni como Luis La Guardia, no soy ningún profesional, pero allí las vivencias que yo tuve realmente fueron tremendas. Me faltó llevar una bomba MF para poder hacer algún tipo de manejo de esas energías,
Quería preguntar a Marta, que la veo por aquí debajo, que me haga un like a cámara, si, que me haga así con la mano, con el dedo para arriba, si está lista, porque no la veo. Porque creo que se le ha ido a apagar algo. Cosas que pasan en el directo, señores. Esto es fenómenos extraños y por algo tienen que pasar cosas extrañas. Si no, no seríamos nosotros. Al igual que en demonios, también nos pasa muchas veces que se nos desconecta todo, se nos va la luz, muchas cosas que pasan. Bueno, lo de esta iglesia lo voy a comentar además dentro de poco en la investigación que se hizo allí. Eso lo contaré dentro de poco porque hubo realmente cosas realmente sorprendentes, que incluso se nos cayó una maceta donde estaba la Virgen colgada. Se cayó una maceta como si la hubieran tirado contra nosotros. Ojo al dato. Así que, bueno, volvemos aquí con Marta, que te has quedado ahí con la palabra ahí. Se me ha desconectado la webcam de repente, se ha desconfigurado y se ha ido. Esto ha sido. Bienvenido a Fenómenos Extraños, cosas que pasan, esto normal. Pues es hablar de los temas raros y ya pasan cosas. Bueno, estaba contando que una de las cosas que más me impactaron siendo una niña de 9 años fue que, bueno, pues yo vivía en otra ciudad, ¿vale? Yo vivía en Orihuela, que es el pueblo de Biel Hernández, el famoso poeta. Yo no vivía en Rojales. Mis abuelos sí que vivían aquí, pero yo vivía en Orihuela, como a 25 kilómetros. Y bueno, pues como decía, yo tenía una afinidad muy grande con mi abuelo. No sé si habéis visto la serie de Heidi, la serie de Heidi tan bonita, de la niña con su abuelito. Bueno, pues yo con mi abuelo era lo Hombre, mismo, éramos hombre. Heidi y el abuelito, ¿vale? Yo siempre era con mi abuelo en el campo, en el monte y tal. ¿Y qué pasa? Pues que mi abuelo falleció y a mí no me lo dijeron. Y yo estaba en Orihuela y esa noche. Resulta que yo vi a mi abuelo a los pies de mi cama, yo estaba despierta porque recuerdo que hasta me pellizcaba y decía, no puede ser, mi abuelo está aquí, en mi habitación, a 25 kilómetros, a medianoche. O sea, era como que no me cabía en la cabeza. Y recuerdo que, bueno, pues al día siguiente le pregunté a mi madre, pues bueno, que oye, ha estado aquí el agua, y yo le llamaba agua. Tal, no sé qué, mi madre se quedó flipa. Como diciendo, ¿qué me estás contando? Entonces, bueno, ya luego esa tarde ya me contaron que ya habían ido, mis familiares habían ido al entierro, no querían que yo fuera y bueno, pues es como que mi abuelo vino a despedirse de mí. Que yo pasé mucho miedo ahí porque no comprendía, hice así con la manta, como diciendo, esto no lo quiero ver, no sé lo que ha pasado. Pero bueno, fue una de las experiencias así más significativas que recuerdo ahora mismo. Y luego, bueno, pues he tenido experiencias más feas. Como por ejemplo, recuerdo cuando ya era más adolescente, estar en casa, que este caso también es súper mítico, ¿no? De los seres sombra, que también tengo un programa ahí en mi canal hablando de este tema. Seres sombra se presentan muy a menudo. Fue un día que yo estaba en casa de un amigo, allí en Orihuela también, en el pueblo de Orihuela, y estábamos en un piso, acabamos de llegar a casa de ese amigo, íbamos a ver una película, y este chico se fue a la cocina, que estaba en la otra punta de la casa, que era enorme, tenía un pasillo enorme, súper largo, y el chico se fue a hacer palomitas, o a por agua, o no sé. Y yo me quedé en el salón de estar, allí sentada en el sofá, mirando hacia la tele, pues esperando para que el chico llegara. Y a todo esto me veo como algo que se asoma por la puerta, por el umbral de la puerta, como una sombra. Y como yo lo vi así por el rabillo del ojo, le dije, venga, tío, no me gastes bromas, tal, no sé qué, que no me gusta que me pegues sustos, tal. Y de repente escucho su voz desde la otra punta de la casa y me decía, ¿qué estás diciendo? Que no te oigo. Y yo dije, hostia, ¿qué es eso? Y entonces cuando miré, esa cosa era como algo asomándose a través de la puerta, ¿vale? Y solamente se veía como medio cuerpo, ¿vale? Era un ser oscuro y enseguida se fue. Pero bueno, casos de esos he tenido bastante, la verdad. Lo de los seres sombra, la verdad que es algo que lo veo bastante a menudo por ahí, según la época o según. Ahora hace tiempo ya que no, pero hace un año por ahí creo que fue como la última. Y se suelen presentar por la noche, en fin. Ya digo que tengo un programa donde hablo de esto largo y tendido ahí en el canal. Incluso con Álvaro Martín, que ha escrito un libro sobre el tema y bueno, pues bastante interesante a quien le interese. Por aquí hacen una pregunta nuestro amigo Juan Carlos Hernández Osés. ¿Has percibido diferencias en las temperaturas en el lugar de algún fenómeno? Sí, a veces me ha pasado. Sobre todo en las aventuras del misterio, donde iba con Pedro Amorós, había muchas veces que se notaban lugares en los que de repente había un cambio de temperatura. Lugares que por lógica no tendría que haber cambio de temperatura, porque no era a la intemperie, ni era
un cambio de espacio, quiero decir, ¿no? Que sabes tú que hay veces que hay habitaciones donde se siente más calor, más humedad, tal, no, en la misma habitación, sí, es bastante habitual eso. A veces dentro de las habitaciones hay que tener también muy en cuenta qué material está construido, si da mucho la sombra, si da Claro. mucho el calor. Hay que tenerlo siempre, siempre en cuenta. Y por aquí te pregunta también si has escuchado algún aparecido fantasma hablar o verlo hablar. Supongo que se referirá a la típica mimofonía, ¿no? Que tú puedes escucharla a pleno oído. A ver, hablar como tal, con voz, no, o sea, con una voz física no, pero recibir mensajes y canalizar cosas sí que, vamos, a menudo, todos los días podría decir, pero no a nivel paranormal, ay, qué miedo, sino de buen rollo, ¿no? Como digo yo, mi Pepito Grillo que está ahí, ¿no? Y a veces pues, no sé, yo creo que las personas que somos muy creativas, creo que a veces nos vienen de ahí un poco las ideas, a veces nos suena un poco así como a locura, pero yo Doy siempre fe digo que tengo de como un pepito grillo que es como una intuición, como algo que está ahí, como que te ayuda y te da como las pistas de por dónde tienes que ir, ¿no? Yo no sé si es mi yo superior, mi propio espíritu, algo externo, no lo sé, pero si por decir, escuchar voces. Hombre, sí que es verdad que a veces me ha pasado, y supongo que a más de uno también, ¿no? Lo típico que vas en un sitio, por la calle, lo que sea, y de repente me han dicho mi nombre y lo he escuchado, Marta, y me giro y digo, hostia, no, no hay nadie, ¿no? Y suelen ser en épocas en las que tienes algo chungo. Y bueno, ya para ir finalizando, porque ya el tiempo apremia y si no se nos será muy tarde, pues yo te quería ir ya un poco por el tema ufológico. Si has vivido algún ovni o algún suceso ufológico interesante, ¿no? O sea, que si has visto alguna luz extraña, si te ha tocado ver algo, o por el contrario, no has visto nada. Pues la verdad es que no, ahí ya me has pillado. En el tema ovni, mira que soy una gran apasionada del tema ovni desde hace años, pero no, no he tenido ninguna experiencia así con ese tema, no. La verdad que es muy difícil también, o sea, eso porque Hombre, claro. el fenómeno te elige. Yo puedo decir que sí que he tenido algunas experiencias. Y por aquí hacía una pregunta, si con la Ouija has tenido alguna sensación especial, ¿no? Porque yo considero personalmente la Ouija una excelente herramienta para poder experimentar, pero no la recomendaría para todo el mundo. O sea, hay que estar preparado y saber consciente Sí. a lo que te metes, a lo que te puedes meter, ¿no? ¿Puedes A contarnos ver, alguna experiencia con la Ouija, a ver qué el hayas mundo de tenido? la Ouija, primero, antes de nada, hay que decir que es un mundo muy parecido al de la radiestesia, ¿vale? Vamos a decir que es un mundo muy paralelo en el sentido de que tiene que ver mucho el subconsciente de la persona. Entonces, si no eres una persona que se conoce mucho a sí misma, que eres muy sugestionable, que te lo crees todo, que tienes miedo, por favor, no hagáis Ouija. No lo hagáis. En mi canal tengo un montón de vídeos referentes a ouijas. Yo he hecho ouijas aquí en mi casa. Yo digo, vale, como me estén viendo ahora mis vecinos, van a decir, ah, la Marta haciendo ouijas en la casa, nos va a embrujar la casa. Pero no, o sea, he tenido experiencias bonitas con ouija, porque de hecho en mi canal tengo un vídeo que lo hice el año pasado. Bueno, ya sabéis que soy ilustradora, me gusta mucho dibujar. Y diseñé la ouija del buen rollo, porque yo dije, oye, ¿por qué tienen que ser todas las ouijas de cosas tenebrosas, de cosas chungas? Joder, yo soy una persona positiva, me gusta el buen rollo, ¿no? Y dije, pues vamos a hacer la ouija del buen rollo. Y precisamente probando esa ouija, que es una ouija de colorines, con los elementos, bonita, hecha con mucho amor, pues oye, nos pasó una experiencia muy interesante. Muy interesante, no voy a hacer spoiler aquí, pero pasó una cosa muy fuerte. O sea, estaba lloviendo, recuerdo que aquel día estaba diluviando. Y yo aquí en el balcón de mi casa, como tengo gatitos, tengo como unas redes así como puestas en el balcón para que los gatos no se me tiren por el balcón. Y a todo esto, de repente se queda atrapado un pajarillo que eso no ha pasado jamás. En la vida que llevo aquí viviendo en esta casa, nunca jamás se me ha colado un pájaro en casa, ni se ha colado en la red esta de los gatos, ni nada. Uy, pues se ha colado un pájaro. Eso a media ouija, ¿vale? Y entonces la ouija empezó a comunicar sobre quién era ese pájaro que decía ser una señora llamada Lola. El espíritu de una tal Lola, si no recuerdo mal, es que hace ya un año y pico de esto. Tenéis ahí el vídeo en mi canal que se llama Diseño una Ouija nueva y nos pasan cosas muy raras o algo así. Y bueno, es curioso ver cómo, oye, empiezan a salir cosas ahí
incluso personas que ya se nos aparecían en Ouijas anteriores, como que nos iban persiguiendo en diferentes Ouijas, quiero decir, pero también hay que pillar la Ouija muy con pinzas, ¿no? Porque recuerdo también, mira, una vez con Oriol, que estaba por aquí en el chat, con Oriol Investigación, recuerdo que estábamos haciendo una Ouija en un pueblo abandonado y empezó a salir un ser que decía llamarse Belcebú y yo empecé a reírme, a decir, venga, vamos a ser Belcebú, ¿qué me estás contando? Entonces yo, la verdad que soy un poco guasona y le quito un poco de peso al asunto, ¿no? Porque a veces también en la Ouija pues salen cosas que si te las crees a priori, pues oye, te pueden hacer pasar un mal rato, ¿no? Entonces, no sé, pues sí, con la Ouija me han pasado muchas cosas, pero ninguna de terror, ni he pasado miedo, ni nada de eso. Realmente la Ouija se puede utilizar también como otro medio más, como la radiestesia, ¿no? Para extraer de tu subconsciente, pues esas cosas, ¿no? Incluso lo que he dicho, ¿no? Si tú vas a hacer una Ouija con una persona que está muerta de miedo, que cree en el diablo y que cree en los malos espíritus y que está obsesionada con ese tema, pues seguramente le saldrá el diablo y se cagará viva. O sea que al Claro. final tiene mucho que ver con las personas y con, pues eso, un poquito el mundo de cada persona, ¿no? Es peligroso en ese sentido porque hay gente que lo hace a lo loco y no es buena idea. Es que hay muchos misticismos, ¿no? En torno a muchas leyendas, en torno a la Ouija. Yo la probé y no tuve. Tuvimos una sensación bastante interesante, pero no tuvimos nada raro realmente. Porque hay algunos experimentadores que decían que lo que es la Ouija te incita personalmente a hacerte daño, ¿no? A la larga. Yo no lo sé, No es el tampoco lo he caso. probado. He hecho Tampoco lo he cientos probado. de ouijas, no, pero decenas de ouijas sí que he hecho y mírame, aquí estoy, ¿sabes? Incluso las he hecho aquí en mi casa, que recuerdo que en ese vídeo había gente que me ponía en los comentarios, Marta, estás loca, ahora se te va a quemar tu casa, quema la ouija. Y dije, pero ¿qué me estás contando? Claro, es esa clase de personas con esas creencias que luego les pasan cosas y lo achacan a la ouija, pero es que tú también tienes que ser una persona, no sé, un poco fuerte de espíritu, quiero decir. Claro, exactamente, hay que ser. Yo No es siempre, para todo el mundo, además, no es para todos los públicos. para todo lo que me ha pasado, sobre todo investigando, el mantener la concentración a veces es difícil, lo digo así, es muy difícil, pero es algo realmente que a mí, por lo menos, a mí personalmente la investigación me llena, pero hay veces que reconozco que el llevar una experimentación y todo eso, a veces la concentración es muy complicada y es una constante batalla. Esto te habrá pasado muchas veces. Es una constante batalla contra tu propia mente y la propia Sí. sugestión. Es una constante, continua. Eso que has dicho, lo de la mente, es muy importante, pero ya no solo cuando haces experimentación, sino en tu propio día a día, porque yo soy una persona que se Claro. observa mucho a sí misma y a veces cuando te pasa algo, te das cuenta de que si te lo has tomado a mal o a bien, tiene mucho que ver con las creencias que tenemos en la cabeza y al final son esas creencias que están en nuestra mente las que nos están condicionando. Entonces, a veces tienes que mirar más allá y decir, vale, no, esto es mi mente, esto es la cultura que me han dado, no, esto es lo que me han enseñado, pero realmente no es mío, yo soy el espíritu. Entonces tienes que Claro. saber separar un poco la mente del espíritu y ver cuál es tu verdadera esencia y no hacerle caso a veces a, pues eso, ¿no? A esa parte de la mente que siempre intenta ahí como controlar, como meternos miedo, porque al fin y al cabo la mente es el ego y se intenta protegernos, ¿no? Te intenta proteger en base a los conocimientos que tiene, pero hay que conocerse muy bien para todas estas cosas. Exactamente, exactamente. Y bueno, ya para finalizar, te voy a preguntar lo siguiente. Aunque sé que he dicho lo de finalizar, sé que he dicho lo de finalizar antes hace media hora. Lo he dicho antes hace media hora, pero voy a decirte lo siguiente. ¿Qué planes de futuro, o sea, qué proyectos de futuro podemos esperar en Rojales Misterioso? Bueno, yo Que tengo se que decir, en primer puedan lugar, contar. sí, no, no, sí, se pueden contar muchas cosas. Hay otras que no, pero hay otras que sí. Bueno, pues en primer lugar tengo que pedir disculpas a todos mis seguidores porque llevo como desde hace 3 o 4 meses ocupada en otros asuntos y bueno, pues no he tenido tiempo apenas del trabajo como ilustradora y diseñadora, ha ocupado todo mi tiempo, yo también tengo que pagar facturas, a veces tienes que dejar de lado algo para no volverte loco de estrés. Y bueno, pues tuve que sacrificar el canal. Pero bueno, tengo que decir que esta mañana mismo ya he vuelto a salir a grabar, estoy planificando nuevas cosas y ya no solo vídeos. Esto es lo de menos, o sea, estoy a punto de sacar un libro del cual me he tirado 6 meses ilustrando, muy relativo a todo esto que hemos hablado hoy, totalmente ilustrado, con códigos QR que enlazan a vídeos de mi canal. En fin, va a ser
una serie de cositas muy guays. De ahí van a derivar otras cosas que son las que ya no puedo contar, estamos planificando yo y otras personas. Y bueno, pues donde nos lleve la vida, ¿no? Yo siempre digo que hay que dejarse fluir y a veces de un proyecto te lleva a otro, otro te lleva a otro y yo espero que este nuevo proyecto me traiga muchas alegrías como otros tantos que he hecho en este tiempo, que la verdad que ha sido muy fructífero, o sea, yo aprovecho a la gente de mi canal que está viéndome, que sepan que he aprovechado el tiempo, ¿vale? En estos 6 meses que he estado ausente de Rojar en Misterioso, me ha dado tiempo a, en fin, hacer mucho trabajo y que, bueno, pues los que me seguís en redes, en mis redes personales, como Marta Martuja o mi faceta de ilustradora, sabéis que no he parado en este tiempo, he diseñado juegos de mesa, he estado en medios, en televisión, en prensa, siempre relativo a mi trabajo y bueno, pues mi trabajo me ha costado, pero bueno, ahora retomamos Rojal en Misterioso y aquí estamos, Diego. Todo se verá. Después del Vamos. verano habrá muchas sorpresas y muy contenta, estoy súper contenta de ver que el trabajo duro ha tenido o va a tener su recompensa. Bueno, yo por cierto decir esto, que vamos, que vuelve Marta otra vez con Rojales. Y que también decirte que cuando saques este nuevo libro, pues que estás más que invitadísima a ponerlo aquí, a promocionarlo a saco. Yo prometo que me lo leeré, o sea, lo prometo que me lo leeré en tiempo récord. Bueno, por aquí están diciendo, vamos, vamos, que Vamos, vuelve, que vamos. vuelve. Bueno, por aquí está mi amiga Yedra, que te quiere mandar un fuertísimo saludo, que es súper fanática Sí, tuya. hablé el otro día con ella, sí. Tenemos Sí, pendientes cositas. ya me contó, ya me contó. Ahí estaremos ahí al quite para cuando. A lo mejor, voy a decirlo así, un live con Camino del Misterio estaría bien, estaría A ahí ver. muy bien. A ver, a ver. A ver, a ver. Y bueno, pues Marta, como te he dicho, ha sido un placer. Que sepas, otra vez lo digo y lo reitero, cuando saques este libro estás invitadísima. Y a todos los espacios que tengo, tanto en radio como en otros canales, estás más que invitada por mi parte. Y la verdad es que ha sido un auténtico lujo tenerte acá. Para mí ha sido una charla muy fructífera, donde he aprendido mucho y sobre todo me he contagiado de esta energía positiva que tú siempre llevas. Y es la verdad, llevas una energía positiva que a veces yo no sé de dónde la sacas, pero siempre estás con esa alegría cuando me contestas siempre, pues siempre vas con alegría, con la sonrisa en la cara y eso es encomiable, porque hay veces que la vida no te lleva por un camino de rosas, sino es todo lo contrario. Te lleva por un Totalmente. camino de espinas y siempre es mantener esa alegría, eso es vital. A mí me lo dicen mucho también, que siempre mantengo esa alegría pese a todo lo que me está pasando últimamente. Muchos lo saben. Y bueno, también quería saludar, antes que nada, que si no luego me corta el cuello. A mi pareja, a mi querida chica, a Silvia, que si no luego me canea. Te estarás riendo ahora, Silvi, pero luego me dices que no me saludas. Digo, ya te saludo. Bueno, yo también aprovecho para saludar a mi pareja, que sé que me está viendo por ahí desde la sombra. Él no dice nada, pero yo sé que me está viendo. Y nada, Diego, que para mí ha sido también un súper placer estar aquí contigo. Eres un gran comunicador, creo que tienes un potencial brutal, eres un tío genial. Me encanta hablar contigo, lo sabes, que estamos ahí siempre con los audios de WhatsApp. Y que me ha encantado estar este rato aquí con vosotros, que se me ha hecho súper corto. La verdad que ha sido súper guay. Sobre todo leer aquí a tanta gente conocida que os tengo ahí fichados. Abril, que te tengo ahí siempre en el Instagram, que siempre te estoy viendo, a Kousurei, en fin, pues a toda esta gente, a Charo, en fin, estoy viendo ahí a gente conocida, ¿no? De Game Pass, Coriol Investigación, etcétera. Bueno, que muchísimas gracias por la acogida y que, bueno, pues que aquí estamos y que, y nada, a seguir para adelante, ¿no? Exactamente, para adelante como los de Alicante, como Eso, decimos aquí. ahí. Muy Siempre se bien. dice, siempre se dice. Y bueno, te voy a dar ahora todo el espacio para que te despidas ya un poco más en profundidad, con donde des todas tus redes sociales, ¿vale? Te voy a dejar solo ante el peligro, como he hecho antes El y antes y peligro. antes. Así que todo tuyo, Marta, y luego ya pasaremos al bloque final. Así que Muy bien. todo tuyo.
Pues nada, chicos, deciros que muchísimas gracias por vernos. Si queréis venir a Rojales, al sur de Alicante, este verano, estoy preparando las actividades nocturnas que son una pasada. Hay gente que incluso repite porque me encanta. Llevo 4 años haciéndolas. Y bueno, que me queráis seguir, pues me tenéis en Instagram como Rojales Misterioso, me tenéis en Facebook también, en TikTok, aunque no lo muevo mucho. Y bueno, pues en YouTube, ahí, como lo pone aquí en el cartelito, Rojales Misterioso. Ahí hacemos una miscelánea de cositas de todo lo que hemos hablado hoy. Y bueno, pues eso. Muchísimas gracias. Y bueno, yo ahora animo a Marta a que se quede un ratito aquí en cámara, hablando en cámara B. Y bueno, pues ya sabéis lo que tenemos la semana que viene. Viene Epifanio Alcañiz y además tenemos una gran sorpresa para el día 30. Viene una grandísima, grandísima, grandísima escritora que está teniendo una fama bastante nacional e internacional últimamente, con un misterio de un lugar muy secreto de aquí de Zaragoza que vamos a desvelarlo, que sabemos que tiene fantasmas y que además estamos intentando investigar y ser el primer grupo, primer canal que investiga este sitio porque es realmente casi imposible poder hacer allí. Así que os esperamos el próximo día 28 con Epifanio, con esta gran charla, que haremos a Epifanio reír. Acuérdate, Pi, que te voy a hacer reír, como Qué te hice bueno. reír en las llamadas, como te hice reír en las llamadas. Así que lo pasaremos en grande con Epifanio hablando de la radiestesia, que es el tema que más le apasiona, y donde nos explicará un montón de cosas de lo paranormal, de sucesos, muchas, muchas vivencias personales suyas que a mí me ha contado ya y que nos va a contar. Así que, chao gente, y nos vemos el próximo día 28. Pa pasar un feliz San Juan. Chao Chao. amigos, y arriba el rock. Venga, chao.